Voy a empezar hablando mientras arreglan la parte del video. Quería agradecerles la presencia en... Eso es. Buenas noches a todos. Ahora que estoy ya aquí con ustedes, quería agradecerles su presencia en este foro, en este streaming que tenemos nosotros, pues, por parte de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, para mostrar lo que hemos desarrollado desde el Comité de Salud Materna y Perinatal con respecto al desarrollo de esta pandemia de coronavirus y las implicaciones probables que pudiéramos llegar a tener con respecto a la salud de la mujer en embarazo. Este ejercicio sería imposible sin el apoyo definitivo de la Federación. La Federación ha estado al tanto en todo momento, el presidente, el doctor Armando Solano, toda su junta directiva, el enlace de la junta directiva con el comité, que es el doctor Carlos Ramírez también, todo el Comité de Salud Materno y Perinatal. En las tres líneas que tenemos, en la parte de salud materna con el doctor Jaime Luis Silva, en la parte de salud fetal con el doctor José Enrique Sanín y en la parte de cuidado crítico obstétrico con la doctora Virna Medina. El desarrollo de lo que vamos a mostrar hoy es parte de lo que fue el comunicado que tuvimos nosotros como federación la pasada semana. Y al final de esto, de esta presentación, que durará aproximadamente unos 35 minutos, les presentaré el equipo que ha venido trabajando en los últimos 5 o 7 días en el desarrollo de la posición de la federación. En total somos más de 40 ginecólogos en Colombia, entre especialistas en medicina materno-fetal y especialistas en cuidado crítico obstétrico, que hemos estado desarrollando todo la posición de la federación con respecto a este tema, que creo que por el número de participantes que tenemos es muy llamativo para todos. Creo que a día de hoy, debo serles honesto en algo. Me he parado en muchos escenarios, he dado muchas conferencias. Me gusta el tema de la educación, es quizás lo que más me gusta dentro de mi vida profesional. Pero este streaming de hoy para mí tiene un significado especial y es por la gran relevancia que tiene para nosotros el estar enfrentados ante una crisis sanitaria de esta magnitud. Creo que la posibilidad que tenemos hoy en día de enfrentarnos a esta pandemia que nos ha dado con especial virulencia es muy significativa y creo que nosotros hoy en día somos la herramienta que tenemos o que tiene la humanidad para poder llegar a actuar. De la fe que tengamos en nuestras creencias y de la confianza que tengamos nosotros en nuestros conocimientos, depende la seguridad con la cual vayamos nosotros a actuar. Esto creo que es importantísimo para todos los participantes y para nosotros mismos. Creo que en ese orden de ideas, lo que pretendemos nosotros mediante este streaming es darles herramientas por las cuales ustedes puedan llegar a tener esos principios con los cuales vayan a actuar en el caso hipotético en que se vayan a ver enfrentados ante el evento de una paciente con infección por SARS-CoV-2 que le diagnostiquen un COVID-19 y que se encuentre en embarazo. Entonces, para iniciar, tengo el gusto de presentarles al equipo que va a estar con nosotros. ¿Cuál es el orden que vamos a tener? Unas generalidades. Va a estar a cargo del doctor Jaime Luis Silva. Posteriormente vamos a tener el diagnóstico que va a estar a cargo del doctor Yesid Miranda. Posteriormente vamos a hablar sobre las implicaciones sobre la salud fetal a cargo del doctor José Enrique Sanín. Posteriormente la doctora Virna Medina va a estar hablándonos sobre el manejo en cuidado crítico y en la paciente gestante con COVID-19. Y por último el doctor Miguel Parra Saavedra va a estar dándonos los datos finales sobre qué concluir y qué recomendaciones generales podemos tener para el público en general. Entonces, voy a presentar a nuestro primer conferencista, es el doctor Jaime Luis Silva. Él es especialista en medicina materno-fetal,
Él trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, es profesor de ginecología y obstetricia de la Universidad Javeriana. Es el líder de la línea de salud materna del Comité de Salud Materna y Perinatal de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Jaime Luis, bienvenido. Muchas gracias por participar aquí en este escenario. Tienes la palabra para que por favor entonces también compartas la pantalla de tu presentación y empezamos. Vamos a hacer más o menos 5 minutos con Jaime Luis. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias al comité por tenerme en cuenta y al grupo con el que hoy estoy alternando, muy amables. Pues nunca habíamos pensado podernos reunir para hablar de un tema viral y que pudiéramos tener que casi que paralizar un país o paralizar un país para hablar de este tema. Hubiéramos pensado siempre que íbamos a hablar de muchos temas antes que este. Pero dándole pues continuidad a esto, quiero entonces empezar. No pasan las diapositivas. Ahí está la primera. Bueno, el coronavirus se caracteriza por ser un virus RNA que tiene dentro de sus características que tiene 4 subfamilias, esas que ven ahí, alfa, beta, gamma y delta. Sin embargo, el coronavirus que a nosotros nos interesa es el coronavirus beta, que al parecer tiene una implicación desde el punto de vista de la sintomatología mucho mayor que el coronavirus alfa, que parece tener una sintomatología bastante leve. Este virus que aparece ahora en el 2019 y que en el 2020 pues se manifiesta de una forma importante, es uno más de los tantos coronavirus que existen, y este a su vez comparte casi el 75% de su estructura con el SARS-CoV-1 y tiene su importancia en relación al impacto que tiene sobre el embarazo. Con un periodo de incubación de 5 a 14 días, que puede variar hasta casi 24 días, término importante para tener en cuenta más adelante, porque pues hay un periodo asintomático que es el que nos genera una de las mayores problemas en el manejo de este virus. Como ustedes ven ahí en ese mapa global, hasta ayer a las 5:30 había 466.955 casos de coronavirus y confirmados en Colombia había 470. Si nos actualizamos a hoy, vemos que ya hoy tenemos 529.093 con 23 mil muertes y con 122 mil recuperados, y ahí está el orden de la cantidad de pacientes que tenemos. Y si vamos como subiendo en el mapa, vemos que ya Colombia tiene 491 pacientes, recuperados 8 y han muerto 6. Este es el mapa del Johns Hopkins que actualiza en forma en tiempo real, pues cada una de los casos en los diferentes países. Esto nos plantea que, como ustedes ven en la margen inferior derecha, pues tiene un crecimiento lineal el número de casos que se incrementa diariamente. Y pues a pesar de que si uno entrara hay países que tienen una incidencia mayor, pues de todas maneras, como todos conocemos, tiene un impacto importante dentro de la pandemia que tenemos hoy. Perdón un segundo. Cuando uno habla de transmisión,
pues uno habla de la posibilidad que tiene una persona de contagiar otras más. Y eso es lo que se llama el índice del RO. Ese índice con el que nos toca familiarizarnos ahora, porque cuando uno tiene un RO que es igual o menor a 1, quiere decir que una persona tiene la capacidad de transmitir ese virus a una persona más, y si es menos de 1, pues puede ser a menos de una persona, lo que genera una epidemia controlada. Cuando uno tiene un RO mayor de 1, pues las posibilidades de transmisión realmente se aumentan. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, en el primer renglón, el RO para el coronavirus está en 1.4 a 5.5. O sea, la posibilidad de transmisión es bastante alta, con un 3% de casos fatales. Si comparamos esto, por ejemplo, con el sarampión, que tiene una posibilidad de transmisión altísima, un RO de 12 a 18, fíjese que tiene un caso de mortalidad muy bajo, pues por la vacunación y todo lo que hoy tenemos. Pero casos tan importantes como el ébola, fíjense la posibilidad del RO que tiene y la cantidad de casos fatales. La gran diferencia está acá en que cuando una manifestación, por ejemplo, del COP1 se manifiesta o del ébola se manifiesta, la paciente se vuelve sintomática y es mucho más fácil de detectar. Estos síntomas, como los hablará después la doctora Virna, pues van en orden realmente ascendente, y el más frecuente de ellos es tener fiebre posterior, o sea, en segundo lugar, tener tos, dolor muscular, y en últimas una serie de síntomas como expectoración, cefalea o diarrea. Es importante en los síntomas porque algunos hospitales han considerado que tener los síntomas, por ejemplo, fiebre, es un signo cardinal para definir o no hacer pruebas en los pacientes en los servicios de urgencias. Y dentro del grupo de evaluación de riesgo, este es el impacto que ha tenido por condiciones no farmacológicas, por actividades no farmacológicas en un modelo americano e inglés. Y fíjense lo que pasa cuando uno tiene coronavirus. El 80% se mejoran. El 20% se complican. De estos, el 30% de estos pacientes tienen que ser hospitalizados. Y esos pacientes que van hospitalizados van a UCI en este porcentaje. Y de los pacientes que van a UCI, el 50% de ellos van a morir. Quiere decir que cuando una paciente tiene un síndrome de dificultad respiratoria como el coronavirus, tendría, si está en la UCI con intubación orotraqueal, una alta posibilidad de terminar en una muerte, a pesar de que la implicación del 20% suena que no es tan alta. Pero obviamente esto tiene situaciones etarias que marcan diferencias. Y en esta gráfica del mismo trabajo, ustedes ven que, por ejemplo, cuando uno tiene grupos etarios de 70 a 79 años, ¿sí?, el porcentaje de estos pacientes que requieren hospitalización es del 24%, y de estos pacientes, los que requieren UCI son el 43%. O sea que ahí va a haber una gran impacto en la mortalidad. Pero en nuestras pacientes, hablemoslo de pacientes entre 20 y 40 años, fíjense que la posibilidad de hospitalización está entre un 3.2% a 1.2% y requieren hospitalización un 5%. Esta razón de letalidad en promedio es lo que nos genera el 3% final, que es el que consideramos hoy una opción como un número mágico casi que debemos disminuir en las pacientes. Para terminar,
Quería plantear simplemente que en el embarazo, como lo comentarán más adelante, pues el embarazo es todo un reto. No hay una evidencia clara porque hay pues pocos casos. Este es un reporte de Lancet de 10 casos donde se cuestiona la transmisión vertical. Al parecer no se ha encontrado transmisión vertical, y una de estas es porque hay una gran similitud con el COP1 en el 75%, y la experiencia con el COP1 ha sido con una pobre transmisión vertical. Pero no se ha detectado coronavirus en el cordón, en el líquido amniótico ni en la leche materna, lo que no ha limitado la lactancia más si el contacto. Y en algunos casos, pues se ha cuestionado el que las pacientes hayan podido tener parto pretérmino. Sin embargo, la causalidad en relación al virus no es tan alta y no se ha podido definir como una opción. Como un virus con una contagiosidad alta, con un RO en el momento realmente elevado para considerarlo una pandemia, es que nos enfrentamos a un embarazo que tendría que tener consecuencias y tendría que tener un manejo y un abordaje por nosotros importante, y en pacientes asintomáticas aún más. Mil gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime, por tu presentación. Las generalidades respecto al coronavirus, al SARS-CoV-2, a la línea de epidemiología que se ha venido trazando desde mediados de noviembre, no fue comienzos de diciembre, sino desde mediados de noviembre que se identificó finalmente el primer caso de coronavirus en Wuhan. A continuación vamos a seguir con el doctor Yesid Miranda. El doctor Yesid Miranda es especialista en medicina materno-fetal, es PhD de la Universidad de Barcelona. Compartimos casa matriz con el Hospital Clínic, con Yesid. Y bueno, él nos va a hablar respecto a las posibilidades diagnósticas que tenemos con respecto a la infección por SARS-CoV-2 y, por supuesto, del COVID-19. Yesid, muchísimas gracias por acompañarnos. Yesid ha sido un participante con nosotros dentro de muchas actividades académicas en el curso del último año que lo tenemos nosotros por acá en Colombia. Y es un gran gusto, pues, poderlo presentar. Yesid, estamos contigo. ¿Me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, y ve mi pantalla, ¿no? ¿Correcto? Sí, señor. Bueno, pues, Andrés, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un agradecimiento público porque has tomado la batuta en un momento de crisis. Y pienso que como decías, este streaming no pase pista tanto a nosotros como estamos como panelistas, como a las personas que lo están escuchando, porque de aquí tenemos que debatir muchas cosas. Entonces, en cuanto al diagnóstico del COVID, estoy empezando mi video, vale, perfecto. Tampoco pasa ni idea, a ver, vale, perfecto. Bueno, quería hacer esta aclaración básicamente porque a nivel del lenguaje, a nivel izquierdo, tenemos que discernir de que el virus es el SARS-CoV-2, y cuando tengamos una paciente que se va a presentar con fiebre, tos o taquipnea, es cuando vamos a hablar como tal de COVID. O sea, COVID es la enfermedad por coronavirus, mientras que SARS-CoV-2, a medida que vayan con mi presentación, es la enfermedad por coronavirus. Quería primero empezar por lo que estaba comentando Jaime Luis y Jesús Andrés, y es que obviamente el esfuerzo que estamos haciendo aquí es para anticiparnos a la experiencia clínica que vamos a tener más adelante, pero todavía no tenemos una experiencia clínica en cuanto a embarazo y pacientes con COVID, o todavía no tenemos ese bagaje porque no hemos podido ver unos casos masivos en Colombia. Esto, lo que ven en la tabla, es lo que sabemos hasta ahora. Y lo que sabemos hasta ahora es que el rango de edad de la población está en un 78% entre los 30 y los 69 años. El periodo de incubación varía, y esto va a ser muy importante ahora que empecemos a hablar de los casos probables y confirmados, en unos 5 días más o menos, pero puede ir hasta 7 días. Y sobre todo importante es que la ruta de transmisión, o sea, como yo voy a definir estuve o no estuve expuesto, es que puede ser a través de contacto, vómites, aerosol, y que entendamos también que puede haber también una
transmisión fecal oral como que se ha descrito. Hay unos parámetros clínicos que vamos a hablar más adelante, sobre todo ya tenemos criterios radiológicos y esto va a ser importante en cuanto a la definición de pacientes que requieren o no transfusión. Y como lo estaba diciendo muy bien, de características clínicas entre fiebre, fatiga, tos, porque es un síndrome gripal y la clave está, o lo que quiero transmitir es lo que dice la literatura en cuanto a cuál de todas este espectro que les estoy mostrando aquí, qué es lo que va a cobrar más relevancia en cuanto a los casos más severos. ¿Qué sabemos en cuanto a qué pacientes tienen mayores riesgos de progresión o muerte? Traigo estos datos porque aquí mi intención no es solamente que hablemos, como se había propuesto en el streaming, de la mujer embarazada, sino que nosotros, el personal de salud, también vamos a estar expuestos a COVID-19 y es importante que identifiquemos quiénes de los prestadores de salud puede o no tener más riesgo. Sabemos que los mayores de 60 años, eso, el odds ratio es de 8.5, aquellas personas con antecedente de tabaquismo, incluso es mucho más alto que la edad. El odds ratio para mayor de progresión a muerte es de 14 si has tenido un antecedente de tabaquismo o un antecedente de una infección respiratoria previa que haya tenido una falla respiratoria con un odds ratio de 8.7. Ahora, ¿cuáles son los parámetros clínicos a la admisión que más se han asociado a mortalidad? Solo dos en este momento que se han identificado y son una paciente o una persona que se presente ya con una temperatura por encima de 39 grados. Estoy hablando de la admisión a la urgencia y como segundo parámetro un paciente que ya se presente con criterios de dificultad respiratoria o de falla respiratoria con evidencia en gases arteriales como lo ahora, en cuanto a la paciente embarazada, el primer punto que tenemos que comentar es que, uno, no hay datos que sugieran de que las pacientes embarazadas son más susceptibles que la población general a contraer la infección. Eso es importante porque, si recordamos la pasada pandemia de H1N1, a pesar de que las pacientes embarazadas solamente representaron menos del 1% de la infección total de H1N1, ellas tuvieron una infección más severa y aportaron el 5% de todas las muertes. En este escenario, hasta ahora, lo que vamos conociendo de la paciente embarazada es que no es más susceptible de contraerlo y parece ser que su enfermedad no es más severa comparado con la población general. El primer reporte que nos empezó a enseñar apareció en Lancet en el 12 de febrero, básicamente reportaba 9 pacientes y así han aparecido una serie de reportes y casos describiendo de manera muy, muy anecdótica, la verdad, algunos diciendo tenía fiebre o no tenía fiebre las pacientes, pero yo quisiera en aras del tiempo ir a la última revisión que quiso compactar todos estos casos y fue publicado la semana pasada en el American Journal. Básicamente lo que se tomó fue un metaanálisis de los estudios que habían reportado no solamente infección por este coronavirus, sino por los coronavirus previos, pero a lo que los nos atañe ahorita, fueron 19 estudios que se han incluido 41 embarazos con coronavirus. Entonces yo pienso que este es el estudio clave para que partamos de saber si va a cambiar el comportamiento de la enfermedad. Quiero ser muy incisivo diciendo de que no podemos decir que esto es absoluto porque apenas son 41 casos. Esta es la lista de los reportes de casos y los autores, como ven, la mayoría, y esto es muy importante, la mayoría de los casos que se han reportado están enfocados en el tercer trimestre. No tenemos todavía resultados perinatales de pacientes que hayan tenido la enfermedad en el primero o segundo trimestre. Es algo que yo sé que va a comentar el doctor Saní. Pero en cuanto a lo que nos atañe al diagnóstico clínico, la pregunta que quería responder era si tienen o no las pacientes embarazadas una manifestación clínica diferente a lo que se ha demostrado en la población general. Aquí ven el pool proportion de la fiebre, por ejemplo, y como muestran en la población general, el 82% de las personas, de las mujeres embarazadas se presentaron con fiebre, seguido de tos, disnea, dolor torácico y ya con criterios de neumonía. Con lo cual, la presentación clínica en la paciente embarazada sigue el mismo patrón que en la población no gestante, pero tenemos unos datos ya que nos muestran de que la admisión a UCI puede ser tan alta como el 34% y la necesidad de ventilación mecánica también bastante alta si tomamos solamente estos estudios o los que tuvieron el reporte, ojo. Ahora, en cuanto a los resultados perinatales, muchas pacientes se pueden presentar
La mayoría de ellas se presentaron fue por la dificultad respiratoria, pero tuvimos outcome como parto preterminante de las 37, 34. No quiero entrar más aquí porque sé que lo va a comentar el doctor Sanín, pero que ya tenemos un espectro clínico de presentación de las pacientes. Y ahora entonces tratemos de traer esto a lo que estaba comentando Jaime Luis, a lo que se está presentando en Colombia. ¿Tenemos o no una presentación diferente de lo que se está presentando en el mundo? Y la respuesta es que no. La respuesta es que todavía, en el momento, parece ser que hay una cierta predilección por el sexo masculino, son más propensos. En Colombia esto es hasta ayer lo que se había presentado de los 470 casos. Es una, hasta ahorita la distribución va un poco similar entre hombres y mujeres, con 4 muertes. Entonces repasemos, y aquí hemos querido también ser muy disciplinados, ya sabemos que ha habido mucha información en cuanto a COVID, pero queríamos ser muy disciplinados en lo que nuestro Ministerio de Salud ha dado como guías de qué queremos decir de un caso sospechoso o confirmado. Importante, hemos tenido un consenso colombiano de la ACMI, que es la Asociación Colombiana de Infectología, y es importante que dividamos los pacientes entre si son sintomáticos o no son sintomáticos. Es lo mismo que ha traído el Ministerio, y en ese sentido, un paciente sintomático, cuando hablamos de un paciente con síntomas, y aquí tenemos que hablar de los síntomas respiratorios, y son dos de los presentes: tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, asociado o no entonces a un paciente que tenga un contacto o un paciente que ya tenga criterios radiológicos en básicamente imágenes pulmonares con vidrio esmerilado o la persistencia, que eso también es una de las características de este virus, que es capaz de persistir en el tiempo. Vamos entonces a las definiciones. Esto fue lo que dijo la ACMI, que es un caso probable, una paciente con un cuadro clínico como les he descrito, más una prueba o una prueba o una paciente que tenga un probable o que no sea confirmatorio, pero lo que dice el Ministerio, y aquí quiero hacer mucho hincapié, es caso probable, tenemos 5 hasta el 20 de marzo. Primero, un paciente que se presente con fiebre y tos, hemos visto que son los signos casi que cardinales, asociado a el nexo epidemiológico que ya todos los han revisado, pero hago el hincapié, un historial de viaje, un trabajador de la salud, que somos todos nosotros, que hayas tenido contacto estrecho, ya lo vamos a definir, o un antecedente de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso confirmado con infección. Eso en cuanto a la definición 1, y aquí está el nexo epidemiológico. Ahora, es importante, y aquí hago el hincapié, obviamente esto va a ir cambiando a medida que las fases de contención del virus vayan cambiando en Colombia, por eso hago esto va a ser provisional obviamente, pero la segunda definición de caso, el caso 2, es el cuadro sindrómico de una infección respiratoria, pero que es leve, o que no requiere hospitalización. Aquí tiene los síntomas también, pero tiene algunas de las condiciones que hemos mencionado previamente, o sea, aquí la severidad es menor. La definición 3 es aquella paciente con una infección respiratoria aguda que tiene un antecedente de fiebre y tos no mayor a 10 días y que requiere manejo intrahospitalario. Esto es cuando no tengamos, por ejemplo, una paciente para identificar el nexo. Aquí hay que hacer mucho énfasis en que se nos pueden presentar a la urgencia estos pacientes que ha subrayado el Ministerio, que pueden tener más susceptibilidad a presentarse ya con una paciente con una infección respiratoria aguda y que haya que hospitalizarla. Y el caso probable 4, por ejemplo, en Cartagena, tuvimos un poco esta experiencia, o se tuvo, el Ministerio la tuvo, es un caso probable en donde hubo una muerte probable. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con un cuadro clínico de etiología desconocida en este momento de infección. Mientras que el caso probable 5, en la definición 5, es un contacto estrecho que no ha manifestado síntomas, pero que un personal de salud que no estuvo protegido. ¿Qué es un contacto estrecho en este momento? Como domiciliario, cualquier persona con una exposición no protegida que ha estado por lo menos a 2 metros y por más de 15 minutos con una persona con un diagnóstico confirmado. Eso es un contacto estrecho domiciliario. Para nosotros, ¿qué es importante a nivel de la salud? Un trabajador de la salud que no utilizó un respirador N95 con un caso confirmado. Cuando se estaba haciendo un procedimiento generador de aerosol, como vamos a comentar más adelante, eso va a ser muy importante para nosotros, pero en puntual, intubación, reanimación cardiopulmonar, broncoscopia, inducción de esputo, estos son casos generadores de aerosol. Y hay otros que quería definir aquí, que era una persona, por ejemplo, en un viaje, a cualquier persona que se encuentre cerca de ese viaje, se considera como un contacto estrecho.
¿Qué es un contacto confirmado? Pues una paciente de las que hemos comentado antes, en la cual tenemos una prueba de PCR positiva, o una persona que tiene un caso clínico sospechoso, esto es el consenso colombiano, y que tiene una prueba sospechosa. Aquí estamos todos de acuerdo. ¿Cuáles son los parámetros de laboratorio que nos importan o que hablan de pobre pronóstico? Esto es lo que sabemos. Sabemos que lo primero que se presenta es la leucopenia, después se da un incremento en los leucocitos y después un incremento en la falla respiratoria o en la disfunción orgánica. Esto es lo que se ha descrito en la población no gestante, pero todo va asociado a esto. Va asociado a la expresión de este receptor. Este receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se ha demostrado que es el enlace del coronavirus para producir su efecto citotóxico sobre las células. Los efectos que produce o los parámetros de laboratorio van asociados a la expresión de estos receptores. Entonces, en ese sentido, la elevación de la LDH se da porque estos receptores se expresan mucho en los neumocitos. Se ha descrito también elevación de troponina y alteración del electrocardiograma porque está asociado a miocarditis. La elevación del dímero D también se ha descrito en los pacientes con pobre pronóstico, básicamente porque está asociado a microtrombosis, así como niveles bajos de albúmina y niveles elevados de PCR. Ahora, en cuanto a los hallazgos radiológicos en COVID, ¿cuáles son los hallazgos que sugieren neumonía? Son básicamente opacidades parenquimatosas, ya sean vidrio esmerilado o consolidaciones de distribución periférica y de predominio basal. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay una imágenes negativas de radio X de tórax no descartan la enfermedad. También es importante que la progresión es que normalmente empieza con un vidrio esmerilado y va progresando como a un patrón empedrado y de consolidación. Los primeros reportes que hay una pregunta importante y es si es más sensible utilizar radios X o la PCR. Los primeros que tú puedes tener pacientes en los cuales tengas una PCR negativa, pero que ya tengas casos con neumonía. Los primeros casos mostraron 5 casos en los cuales se presentaba esto, pero también ya hubo una serie más importante donde mostró de que es factible que tengas una paciente con una PCR negativa y que hagas el diagnóstico basado solamente en la RX de tórax. Como digo, esto fue lo que dijo la ADMI, el Consejo Colombiano, y es que una sola prueba de PCR no concluyente no descarta la infección, sobre todo cuando tenemos esto como caso muy probable, por lo cual se recomienda repetir la prueba a las 48 horas. ¿Vale? Algunos obstetras han preguntado por si se puede o no se puede utilizar ecografía pulmonar. Quiero ser muy claro de que no hay una recomendación puntual en cuanto a esto. Hubo un artículo hace unos días sugiriendo que lo pudiéramos usar. Algunos tienen mucho más experiencia, los intensivistas. Es importante saber de que hay unas líneas pleurales cuando se hace la ecografía pulmonar y que las líneas B se han descrito como que podrían identificar tanto pacientes con COVID, con una neumonía, como con consolidaciones. Pero como repito, esto en este momento todavía no se ha validado. Por último, quiero terminar con las pruebas de PCR. Es importante que reconozcamos que están basadas en bases genómicas del virus, en este caso RNA, tienen una alta sensibilidad, por eso en este momento es el gold estándar. Pero es importante que sepamos de que las pruebas tienen una disminución de su sensibilidad, sobre todo en pacientes menores de 30 años y en aquellas tomadas en pruebas de tracto respiratorio superior. Aquellas de tracto respiratorio inferior tienen más sensibilidad, no tienen reactividad cruzada con otros coronavirus. En este momento no se recomienda como prueba serológica definitiva y tampoco se recomienda el cultivo viral. ¿Cuál es la sensibilidad? Para terminar, del lavado broncoalveolar es mucho más alta, un 93%. Mientras que el de las vías respiratorias altas es de un 63%. Ayer ya todos revisaron de que hay unos nuevos lineamientos del Ministerio de Protección, básicamente tratando de buscar pruebas rápidas que se van a empezar a implementar y van a cambiar todo el algoritmo que estamos hablando. Básicamente, en la sugerencia o lo que sabemos que va a pasar es que en el caso de estas pruebas rápidas, que son pruebas serológicas, en el caso de que se resulte positiva, se debe realizar la prueba confirmatoria con PCR. Si esta también arroja un resultado positivo, entonces ya se da un manejo de acuerdo a los lineamientos, protocolos y guías que se ha establecido por el Ministerio de Salud. Mientras que si la prueba es negativa, aunque no requiera prueba confirmatoria, la persona entrará en aislamiento obligatorio porque había un caso o una sospecha sobre esto. Si la exposición es confirmada y hay síntomas, nos podemos saltar esta prueba rápida para ir directamente al PCR.
Jesús Andrés, muchas gracias a todos por su atención y voy a dar entonces el paso a Virna para que continúe con la parte clínica y el tratamiento. Muchas gracias. Hola. ¿Me sigues? Buenas, no sé si estoy en línea todavía. Sí, por supuesto, está en línea, doctor. Vale, vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si está Virna ya lista o sigo comentando. Perdón, me comunico por acá. Buenas. Si me guían, es que no sé qué está pasando. A ver qué me van diciendo por aquí. Ah, sigue el doctor Sanín. Bueno, entonces creo que todos me están escuchando. Yo básicamente voy a hablar de algo de lo cual, primero que todo, no soy experto. Yo creo que acá todos tenemos que tener claro que ninguno de los que estamos acá hemos tenido ningún caso por COVID. Lo que estamos haciendo es tratando de replicar parte de lo que hemos aprendido, hacer docencia acerca de lo que es una infección como la que hemos tenido, la influenza, el Zika, etcétera, etcétera. Entonces, mi, entre comillas, posición de experto es una opinión que no la puedo dar. Yo lo que voy a presentar es una revisión de la literatura y lo que hemos hecho, no solamente yo, sino mi grupo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer en una unidad de medicina fetal? Lo primero que vamos a hacer es seguir las recomendaciones de la OMS. ¿Y qué vamos a hacer ante una pandemia? Porque todos tenemos temor. Lo primero, protegernos a nosotros mismos. Nosotros podemos ser transmisores y además transmitir esto a nuestras familias, a nuestros allegados, y tenemos temor ante lo desconocido. Todos tenemos algún familiar o algún conocido médico que desde España o desde Italia nos envían WhatsApp o nos envían videos dramáticos, y todos tenemos miedo. Pero lo primero es, nosotros no debemos tener miedo. Nosotros somos médicos. Nosotros debemos basarnos en algo racional, como lo que estamos haciendo ahora. Y además, la mayoría de nosotros somos personas jóvenes y saludables. Por tanto, si nos da el coronavirus, probablemente nos va a ir muy bien. Otra cosa muy importante es que vamos a proteger nuestras pacientes. Porque si nosotros somos transmisores de la enfermedad, va a seguir replicándose. Y tenemos que proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Por eso estamos acá aislados, o por eso tenemos que ir solamente en muy pocas ocasiones a nuestros centros a hacer práctica. Y acá, no sé si ustedes alcancen a ver, pero esto es lo que sacamos en común respecto a qué vamos a hacer en nuestras unidades de ecografía. Yo sé que muchos de ustedes hacen ultrasonido. ¿Quique? Sí, Eduardo, sí, dime, ¿qué pasa? Qué pena, es que creo que no estás proyectando, no estás compartiendo la pantalla tuya. Ay, no jodas, y yo acá echando todo este rollo. Dime. Te va muy bien con el rollo. Estoy, compartir pantalla, otra acá, compartir, ahí sí lo copian, ¿no? Ahí ya, listo, ahora colocarlo en modo presentación y listo. Ahí, ¿me oyen o no? Te estamos escuchando y ahí ya está la pantalla, gracias, Quique. O sea que todo lo que dije no sirvió para nada. Bueno, entonces acá nos vemos a nosotros mismos, a nuestras pacientes, a la familia, a la comunidad. Y entonces viene acá, todos sabemos, en nuestra mente nos han enviado miles de protocolos, el ministerio, nuestros hospitales, de cómo tratar la paciente con COVID positivo. Pero la pregunta es un escenario que creo que va a ser hipotético. ¿Por qué es hipotético? Porque se va a demorar 5 días en el mejor de los casos si tenemos una prueba de COVID
Si llegan las pruebas rápidas, por supuesto, vamos a ser mucho más eficientes. Pero realmente estos son casos hipotéticos. ¿Cómo reorganizamos nosotros nuestra forma de trabajar en nuestras unidades? Lo primero es hacer un pre-triaje telefónico. Pacientes con síntomas respiratorios no les vamos a hacer ultrasonido, a menos que sea algo urgente, por supuesto. Pero la paciente tiene síntomas respiratorios, le decimos, señora, por favor aplace su cita, si es aplazable. Damos prioridad a las gestaciones de alto riesgo, gemelares, restricción de crecimiento, preeclámpticas, diabéticas tipo 1, ambulatorias, y a las pruebas de bienestar fetal. Pero las ecos de crecimiento, las ecos de, entre comillas, de rutina, no las vamos a hacer o no las estamos haciendo. Básicamente las estamos aplazando. Los tamizajes de 11 a 14 semanas y las morfológicas los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso es sumamente importante para la salud de la población. Entonces, estas pacientes no las cancelamos. ¿Qué hacemos desde el punto de vista logístico en la Universidad Bolivariana, en medicina fetal? Tratamos de hacer citas puntuales. Lo segundo, reducir el flujo de pacientes, no acompañantes de ser posible, a menos que la paciente tenga alguna limitación específica. Suspendimos, desafortunadamente, todas las actividades académicas y no estamos haciendo seminarios con internos ni con residentes. Pero, con excepción del fellow de medicina materno-fetal que está en el área de ultrasonido, no estamos haciendo más docencia entre comillas, y hacemos ecografías rápidas, es decir, la paciente con la mínima información en el momento que está reunida en la sala de ultrasonido con nosotros, tratamos de hacer ecografías rápidas. En el ámbito hospitalario, ¿qué es lo que hacemos? Diseñamos solamente una máquina para tratar de hacer las pacientes que están hospitalizadas y en pacientes con posibles casos de COVID. Esas pacientes solamente van a tener una máquina de ultrasonido en la cual vamos a hacer las ecos obstétricas. Y otra cosa muy importante es que nos tenemos que cuidar nosotros mismos. ¿Y cómo nos cuidamos? Por supuesto, nos cuidamos con el lavado de las manos, de las tapabocas, y tratamos de hacer cambio de ropa al llegar a nuestra unidad de ultrasonido. Nos cambiamos, nos ponemos nuestra ropa quirúrgica, nos lavamos las manos y tratamos de utilizar manga larga. No tiene que ser un antifluido, pero por lo menos manga larga para tratar de evitar la exposición. Utilizamos tapabocas para nosotros, pero más importante para el paciente. Independiente que tenga o no tenga síntomas, recordemos que un 30 a un 40% de las pacientes son asintomáticas y son portadoras. Lavado de manos antes y después de nosotros y del paciente. En el pretriaje, siempre la enfermera le está diciendo, lávese las manos antes de entrar donde el doctor. El gorro y las gafas son opcionales, pero muchos de nuestros compañeros lo están utilizando y a mí no me parece una medida extremada. Esperemos que esto se vuelva mucho más común y se vuelve mucho más común la pandemia. En el día a día creo que va a ser indispensable utilizar gafas. El uso de guantes en las transvaginales para nosotros es obligatorio. Para las otras ecografías transabdominales es opcional. La Asociación Colombiana de Radiología a sus radiólogos les sugiere que utilicen los guantes para todas las pacientes. Nosotros lo estamos dejando opcional, pero probablemente vamos a tener que utilizarlo. Y lo otro es la desinfección rigurosa de equipos y camillas entre pacientes. No utilicen alcohol glicerinado ni alcohol para limpiar sus transductores, porque se va a dañar el equipo. Y esto es lo que hacemos para las no enfermas. Para pacientes que tienen síntomas gripales, las vamos a tratar en nuestro hospital como si tuvieran un COVID. Por lo tanto, tenemos que ser atentos a eso. ¿Cuáles son las implicaciones fetales del COVID? Creo que ya mis compañeros lo han mencionado. La experiencia es sumamente limitada. Yo no he visto el primer caso de COVID positivo, ni siquiera el primer caso de COVID en embarazo. Hemos tenido en nuestros hospitales, tanto en el Rosario como en la Bolivariana, casos de COVID. Ninguno de ellos en embarazo. La mayoría de la experiencia que hay son de tercer trimestre. Es decir, no sabemos muy bien con el COVID, cómo es el comportamiento en el primer trimestre o si se asocia o no a abortos tempranos. Pero aparentemente,
y dado las otras experiencias con los otros coronavirus, no hay un aumento de la tasa de malformaciones congénitas y no hay un aumento de los abortos. Estoy hablando de pacientes no severamente enfermas. Si ustedes me dicen pacientes en unidad de cuidados intensivos, estamos hablando de pacientes severamente enfermas y ahí no por el solo virus como tal, sino por la enfermedad de la paciente, la tasa de abortos va a ser mayor. A la fecha, estoy hablando de hoy, 24 de marzo o 25, ya dice, no hay una evidencia de transmisión transplacentaria, es decir, los estudios que se han hecho en cordón, en líquido amniótico, en niños recién nacidos, no hay una evidencia de que el COVID tenga una transmisión transplacentaria. Hace exactamente 45 minutos recibí un abstract del JAMA, en el cual se encuentra que una paciente acaba de tener el parto y en el feto le hicieron estudio en el cordón, en el niño recién nacido, y los niveles de IgM fueron altamente positivos para coronavirus. Pero todas las pruebas en PCR que se hicieron en ese neonato y todas las pruebas en PCR que se hicieron en fluidos vaginales en la mamá no fueron positivos. Por lo tanto, es una infección sospechosa de que haya ocurrido un COVID-19 en esta materna. Pero a la fecha es difícil decir que tenga una transmisión vertical. No es claro entonces un aumento del aborto, el parto pretérmino. Pero si ustedes me hablan de una paciente severamente enferma, como la que nos va a presentar Birna ahora, pues ya empezamos con la prematuridad iatrogénica, es decir, una mamá en ventilación invasiva, una mamá severamente enferma, a lo mejor vamos a tomar la decisión de sacar el bebé, si está viable, antes del término. Eso, como le digo, es a lo mejor, Birna nos va a aclarar el concepto, pero nosotros no lo hacemos de rutina y pensamos que el parto pretérmino en la población general, en pacientes que tienen síntomas gripales, el COVID normal, digo normales, que no está severamente comprometida la mamá, probablemente no haya más aumento de parto pretérmino. Pero sí es importante que hay reportes, recordemos que son un número limitado de pacientes, de que hay aumento de la tasa de la pérdida del bienestar fetal. Por tanto, no hay una indicación de cesárea como tal, a menos que la paciente esté severamente enferma, que no pueda pujar, que esté en un ventilador, pero en el día a día, estas pacientes no requieren una cesárea electiva, pero sí es muy importante por la evidencia que hay de pérdida del bienestar fetal que hagamos monitoreo fetal electrónico intraparto. Esta revisión que les presento acá, que creo que Yesid la presentó ahora, era en general de todos los coronavirus. Y dice que en pacientes con neumonía, en esta serie de casos, el 90% tuvieron neumonía, es decir, eran casos severos, encontraron una tasa de prematuridad del 25%, una tasa de ruptura de membranas del 20%, una tasa de preeclampsia del 17%, muerte prenatal del 11% y cesárea del 84%. Sin embargo, fueron 79 pacientes con coronavirus, más o menos 40 de ellas con el COVID, y no podemos decir que en pacientes que no están severamente enfermas, la tasa de prematuridad, preeclampsia, muerte perinatal sea mayor que en la población general. Falta mucha evidencia clínica, estamos haciendo redes de investigación acá en la FECOLSOG, hemos tratado de promover un trabajo para que nos reporten las pacientes gestantes con COVID para tratar de hacer un registro nacional. Hay registros en este momento internacionales en San Francisco y en Estados Unidos hay dos centros que están recolectando pacientes con COVID y embarazo, y creo que falta mucho por decir. Y la información que estamos dando es al día de hoy, pero como les digo, en pasado mañana puede salir algún reporte que nos diga algo diferente, y ninguno de nosotros, entre comillas, es un experto. Lo que hacemos es, hemos revisado la literatura, nos hemos organizado y estamos tratando de hacer protocolos que se adecúen a nuestra población general. Ya, Jesús Andrés, te doy paso al compañero que sigue. Yo realmente mi mensaje es corto y el mensaje es: cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos a nuestras pacientes y cuidemos a nuestra comunidad y nuestras familias haciendo ultrasonido en el día a día. Pensemos que cualquier paciente puede ser sospechosa de un COVID, pero, por supuesto,
seamos cálidos, seamos amables con el trato de nuestras pacientes, démosles seguridad, démosles confianza. Todos tenemos temor, temor a infectarnos nosotros mismos, temor a infectar a nuestras pacientes, pero tenemos que ser racionales. Somos científicos, somos personas que creemos en que hay una esperanza mejor. Nos da temor lo que viene desde el punto de vista económico, pero hoy por hoy vamos a tratar de ofrecerle lo mejor en esta pandemia a las pacientes y a los fetos. Muchas gracias, Andrés, y creo que al final habrá muchas preguntas, particularmente de equipos de protección personal, que creo que las podemos responder. Gracias, Quique. Sí, realmente el punto en donde ya he estado revisando las preguntas que vienen, hay muchas sobre equipos de protección personal, las vamos a estar aclarando hacia el final. La conferencista que sigue a continuación es la doctora Virna Patricia Medina. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y especialista también en cuidado crítico. La doctora Virna Medina es la líder de la línea de cuidado crítico obstétrico en el Comité de Salud Materna Perinatal de la FECOLSOC. Virna ha sido una trabajadora incansable. Sinceramente, sin tener el apoyo de Virna, difícilmente hubiéramos podido sacar muchas de las cosas que hemos tratado de sacar, y mi reconocimiento entero a su entereza, a su trabajo, a su dedicación, a dedicar muchas horas a este trabajo. Le agradezco infinitamente a Virna por tanto trabajo, y ella nos va a estar hablando sobre la parte del cuidado del lado materno. Salimos de la parte fetal, vamos a ir hacia la parte materna. Virna, muchas gracias, estamos contigo. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que el compromiso es de país. Tenemos un grupo detrás que apoya, como ya bien lo explicó Andrés al hacer la introducción del evento. Bueno, allí me visualiza la presentación. Dale a ver, porque ahí ya listo. ¿Listo? Bueno. Sí. Me corresponde hablar del componente materno. Trataré de ajustarme a los minutos que están agendados, pero definitivamente pues es un tema amplio. También estoy de acuerdo con lo que dice José Sanín con respecto a la experiencia como tal. Es más una revisión profunda y juiciosa de la literatura, tratando de dar algunas guías con respecto al manejo del componente materno. Bueno, el primer mensaje es que definitivamente en este tipo de enfermedades infecciosas lo más importante es la prevención como tal de la enfermedad. Se trata entonces de tener como objetivo el disminuir el riesgo materno y neonatal para COVID-19, minimizando, el contacto institucional de las pacientes. Es decir, minimizar y eliminar todo contacto que no sea necesario para esa paciente embarazada o puérpera al hospital o a las instituciones de salud. Eso se traduce específicamente en optimizar el distanciamiento social que oímos pues a todo nivel. Y obviamente darle unos lineamientos a esa paciente de aislamiento apropiado, pero también de signos de alarma desde el punto de vista obstétrico y respiratorio. Consideraciones generales para puntualizar, ya la han hablado mis otros compañeros, es que la presentación clínica es muy similar a la de los pacientes de la población general, sin existir por ahora un escenario o que se piense que el curso de la enfermedad tenga una evolución más rápida o agresiva, pero Yesid bien lo planteaba, el estudio más grande tiene alrededor de 43 pacientes. La definición del cuadro clínico de la infección por COVID-19 en maternas tiene los mismos signos y síntomas de la población obstétrica, siendo la fiebre o presentándose la fiebre en un 88.7%, pero no es un sine qua non para poseer la enfermedad. Es decir, hay pacientes que se presentan sin fiebre. La tos en un 57.6%, la disnea en un 45%,
mialgias o fatiga intensa en un 29.4%, dolor de garganta en el 11%, dolor de cabeza en el 8% y síntomas gastrointestinales hasta en un 6%. Con respecto al espectro clínico de la enfermedad, esto nos basamos en la Organización Mundial de la Salud, describe pacientes con enfermedad leve o no severa y con compromiso progresivo en el espectro como tal, pasando por neumonía, neumonía severa, SDRA, sepsis y choque séptico. Definida entonces aquella paciente con enfermedad leve como la paciente con síntomas inespecíficos descritos anteriormente. Neumonía, paciente con neumonía sin requerimiento de oxígeno suplementario para mantener la saturación esperada para la población gestante, en nuestro caso 95% o más, y neumonía severa, la paciente que ya necesita una suplementación como tal de oxígeno o que su frecuencia respiratoria está incrementada. Con SDRA, que requiere tres criterios basados en la realización de radiografía de tórax y el trastorno de oxigenación y la evolución como tal del cuadro, es importante destacar que hasta un 25% de pacientes pueden mostrar compromiso unilateral pulmonar y hasta un 75%, y obviamente dependiendo del momento, de los dos pulmones. Con respecto a sepsis y choque séptico, se sigue utilizando la clasificación basada en el SOFA y con respecto a eso se toman las decisiones. Como bien lo decía el doctor José Sanín, para hablar del manejo como tal con respecto al cuidado materno, lo hemos dividido en cuidado logístico y en cuidado clínico. El cuidado logístico hace referencia al cuidado que debemos tener nosotros como personal de salud. Es igual que cuando uno se sube a un avión y escucha al auxiliar de vuelo decir si hay un episodio de presurización de la cabina, van a caer las mascarillas de oxígeno, colóquese usted primero la mascarilla y luego ayude a los demás. Pasa exactamente lo mismo en este contexto. A continuación vamos a describir algunos escenarios a los que estamos frecuentemente expuestos. No son una norma, son una guía para que en cada institución se haga la adaptación pertinente. Entonces, en el escenario ambulatorio que incluye la paciente en control prenatal y la realización de ecografías, monitorías ambulatorias, etcétera, lo que se sugiere es que haya una llamada de triage previo a la cita de la paciente y se haga un triage respiratorio y un triage obstétrico. Si ese triage es positivo, se direcciona según los lineamientos como tal del flujograma de COVID-19, o si es una indicación, si es un triage obstétrico positivo, pues probablemente debe consultar a urgencias. Una vez el triage respiratorio y obstétrico es negativo, la paciente se le debe dotar de una mascarilla quirúrgica en lo posible, como lo decía el doctor Sanín, no acceder con acompañante y con respecto a la protección como tal del médico que va a realizar el procedimiento o que va a realizar la consulta, se debe utilizar mascarilla quirúrgica, se sugiere un traje quirúrgico, una bata de manga larga, el uso de guantes y el gorro y gafas quedan pues opcionales. Y explicar que la limitación de la comunicación verbal está limitada debido pues a lo que conocemos de transmisión. Una vez atendida la paciente, se debe realizar la higiene de manos y adicionalmente la desinfección de la camilla, el equipo usado, incluida la sonda, y la dotación del consultorio como tal, lo cual obviamente pues va a requerir un tiempo entre paciente y paciente. Algunos artículos lo que recomiendan es que con el fin de descongestionar la sala de espera y de evitar la exposición en sala de espera, es que si la paciente ha llegado a la realización de su consulta o de la ecografía en su vehículo, se quede en el carro y se le dirá en qué momento debe dirigirse al consultorio o debe dirigirse a la sala de ecografía para la realización del procedimiento.
Pasamos entonces al escenario de urgencias o de consulta prioritaria, donde vamos a tener dos mini escenarios. Uno es el de la paciente que llega a urgencias, no conocemos nada de ella o incluso la que llega como urgencia vital, sin comentar, sin remisiones, sin ningún tipo de datos. En esa paciente se recomienda tener un área específica para realizar el triage respiratorio y el triage obstétrico. Y el otro mini escenario es la paciente que está ya programada para una cesárea o para la inducción de trabajo de parto. Se debe hacer una llamada anticipatoria de esa paciente para preguntar síntomas respiratorios y obstétricos y así poder direccionarla en el momento de su llegada a la institución. Una vez fluimos en el centro de la diapositiva y realizado el triage respiratorio y obstétrico, vamos a tener pacientes asintomáticos que, como lo mencionaba Jaime Luis, preocupan ahora en el contexto de, abro comillas, portadores asintomáticos. Vamos a tener otro escenario que son los pacientes con triage respiratorio pero sin nexo y otros pacientes que son triage respiratorio con nexo. Definitivamente las instituciones tienen que prepararse para discriminar ese distanciamiento y aislamiento y poder separar sitios de aislamiento para cada uno de estos tres escenarios. En el escenario intraparto, los lineamientos van a ser exactamente iguales, se van a regir por la ruta integral de atención, de promoción y mantenimiento de la salud materno-perinatal. En el estadio 1, 2 y 3, los lineamientos siguen siendo iguales y hay artículos que dicen que en la fase 2, en el estadio 2 de la atención del parto, puede haber expulsión de aerosoles y se recomienda obviamente la adición al equipo mencionado anteriormente de la bata antifluidos que todos la tenemos para atención de parto y el uso de la mascarilla N95. En el contexto de ese mismo escenario intraparto, surge la duda de qué hacer con el quirófano, es decir, las pacientes van a cesárea de manera activa y de manera urgente. Hay un artículo donde dan un paso a paso de cómo deben ser rotulados los sitios donde el personal se viste, es decir, el personal de entrada, el personal de salida, no deben caminar por los mismos sitios, deben ser sitios separados, donde se va a desechar la ropa que se usó y adicionalmente describen equipos de toque frecuente donde los envuelven en papel plástico y posteriormente a finalizar el procedimiento se desechan todo este tipo de envolturas y vuelven y se limpian y se envuelven nuevamente. En el escenario posparto, las instituciones y la guía del Ministerio con actualización a marzo 25, lo que dicen es que debe ser una planificación de alta, flexible y expedita, ajustada obviamente a la condición individual, pero bajo los lineamientos de egreso seguro. Y con respecto a lactancia, si bien hay reportes limitados de series de casos, la gran mayoría dicen que no hay una evidencia de que el virus haya sido detectado en leche materna. La posición de CDC y de Colegio Americano no tienen una guía específica y el Colegio Americano propone involucrar en la decisión a la madre. Nuestro direccionamiento de MinSalud es que el recién nacido debe ser alimentado de acuerdo con pautas estándar de alimentación basadas en lactancia materna asociado a medidas de protección y control para evitar la infección. Obviamente va a depender del escenario como tal clínico que tenga la paciente y de su condición, hablando pues de la paciente que tiene COVID-19. Bueno, eso es con respecto a una guía gruesa de los probables escenarios a los cuales nos vemos enfrentados y con respecto al cuidado clínico per se de la enfermedad, los estándares de manejo de COVID-19 y embarazo por el momento se extrapolan a la información disponible de manejo de las pacientes críticas de la población general que cursan con otro tipo de patologías respiratorias. Las metas diferenciales, sí hay que tenerlas claras en algunos tópicos. Y la Organización Mundial de la Salud promueve la clasificación de enfermedad leve o no severa, enfermedad severa y enfermedad crítica.
La enfermedad leve o no severa es aquella paciente que tiene síntomas respiratorios, pero no tiene un compromiso como tal sistémico. La conducta con esta paciente es enviarla a su domicilio, donde debe ser aislada por un periodo de mínimo 14 días. Se deben postergar todos los procedimientos no prioritarios de control prenatal y el manejo es puramente sintomático, hidratación y descanso. Pero sí, aquí el proceso más importante es el poder educar a esa paciente sobre signos de alarma obstétricos que probablemente ya los hacemos en cada una de las consultas con ellas, pero los signos respiratorios de reconsulta son importantes, como son la dificultad respiratoria, paciente que presenta dolor torácico o pleurítico, la persistencia de fiebre, la alteración del sensorio, la presencia de hemoptisis, la incapacidad para tolerar líquidos, la náusea persistente, es un síntoma que se ha descrito en algunos artículos como predecesor de pacientes que puedan entrar en falla respiratoria y la oliguria. Y muy importante que ya desde el punto de vista de aseguramiento y de instituciones es el seguimiento que se debe hacer mandatorio a estas pacientes en un plazo no mayor a 24, 48 horas. La paciente que tiene enfermedad severa, con respecto a los medicamentos como tal que se han propuesto y que hemos leído, no existe un estudio que defina la terapia farmacológica en la población obstétrica ni puerperal, pero dentro de los medicamentos que se mencionan, el Remdesivir tiene estudios in vitro para actividad contra coronavirus. El lopinavir-ritonavir, donde ven allí la presentación y la dosis a la cual ha sido usado, los artículos dicen que no hay una diferencia como tal entre el cuidado estándar y la adición del lopinavir-ritonavir hasta el momento. Y algo pues que ha sido controversial, que ha generado mucha controversia en la asociación de hidroxicloroquina-cloroquina con azitromicina. Se está en estudios, cada vez hay más literatura, pero para recordar que son dos medicamentos que prolongan el QT y tienen en combinación unos efectos secundarios y adversos. Entonces son de mucho cuidado cuando las pacientes le preguntan a uno, porque como ven hay presentación, la hidroxicloroquina son de presentación oral y la azitromicina tiene presentación oral. Entonces lo que se tiene que evitar y decirle a las pacientes es que no son de manejo ambulatorio y que no se deben combinar excepto que se manejen por personal médico intrahospitalario entrenado. Y ya las medidas de la enfermedad crítica, que la base es la campaña de sobrevida a la sepsis como tal, donde en el documento que les habló Andrés al inicio, decidimos esa enfermedad crítica manejarla como medidas antichoque, medidas antihipoxemia, qué vamos a hacer con la nutrición de estas pacientes que van a UCI y la parte de prevención de infecciones y complicaciones. En términos generales y de manera muy gruesa, las medidas antichoque implican una monitorización idealmente de variables dinámicas. Con respecto al lactato, que es un marcador de hipoperfusión tisular, es multifactorial en este contexto, es decir, no todo lactato alto implica volumen en el paciente. Hay otras condiciones y tipos de lactacidemia que probablemente no lo amerite. En los líquidos endovenosos se prefiere un manejo conservador de volumen, el tipo de líquidos son los cristaloides y adicionalmente el manejo conservador va encaminado a que el pulmón es el órgano centinela como tal y sobrepasarnos en líquidos como tal agravaría como tal la condición de la paciente. Con respecto a vasopresores, el primero descrito es norepinefrina, ante choque refractario asociar vasopresina y la meta que se busca es una meta mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Inotrópico solo si estamos ante cuadro de disfunción miocárdica y el propuesto en primera línea es dobutamina. De manera gruesa, aquí para decirles que y tenerlo en la cabeza,
primero se llena el paciente, luego se da tono y luego se le da bomba. Es como, el sentido lógico, pero a veces se hacen cosas de manera simultánea. Los esteroides, así como en enfermedad severa, estaban en la diapositiva, se deben evitar en la medida de lo posible porque se ha visto que agravan la linfopenia y el aumento de interleuquina 6 y el pronóstico como tal de los pacientes. En el escenario obstétrico tenemos dos que son frecuentes, y es uno, la decisión de realizar inductores de colocación de inductores de maduración pulmonar, la cual debe ser una decisión juiciosa e interdisciplinaria, teniendo en cuenta la condición de la paciente, y el otro es en choque refractario de esas pacientes que tenemos dosis crecientes de dos vasopresores paralelos y pensamos que puedan tener una insuficiencia suprarrenal relativa. Con respecto a las medidas antihipoxemia, importante asegurar la vía aérea de manera precoz, considerando los cambios fisioadaptativos que tiene la embarazada, protocolo de intubación orotraqueal, monitorización y metas propias para la embarazada, no tolerando hipercapnias extremas, conservando la presión de oxígeno arterial por encima de 70 y la saturación por encima de 95%. Con respecto a pronación, que es una medida para tratar de sacar el paciente de esa hipoxemia de difícil manejo, los estudios son pobres en la población general, lo son más aún en la población obstétrica, pero se ha descrito beneficio en la ventilación en posición prono. Lo que pasa es que esto implica que haya un equipo entrenado y que haya los insumos suficientes para poder hacer el proceso de supino prono y prono supino en la paciente. En términos generales y gruesos, se realiza con una PAFI menor de 150 milímetros de mercurio. El realizar ECMO está pobremente descrito, tanto en embarazo sin COVID y mucho menos en embarazo con COVID. También puede incrementar el aumento de interleuquina 6 y linfopenia y agravar el pronóstico del paciente. Y dentro de ese cuidado que ofrecemos a los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, es muy importante que no vamos a adicionar ni infecciones ni factores que pongan mucho más crítica su situación. Entonces, dependiendo de la condición individual de la paciente, la tromboprofilaxis farmacológica versus mecánica, la prevención de neumonía asociada a ventilador, las medidas activas de prevención de lesiones de piel, básicamente con limpieza de piel y con cambios de posición frecuentes, la prevención de úlceras de estrés, con inhibidores de bomba de protones o con antagonistas del receptor H2, no hay una diferencia como tal, y el control diario de accesos vasculares y de invasión, determinando tiempo e indicación de los mismos para, de una manera precoz, realizar su retiro. Listo, eso era todo con respecto a condición materna. Muchísimas gracias. Irna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es realmente un resumen fantástico, un resumen ajustado a lo que estábamos esperando para esto. Por supuesto que en detalle tendremos que entrar cuando tengamos ya todo el statement, la posición de la federación, que muy pronto lo tendremos. Magnífica presentación. Tenemos una cantidad de preguntas impresionantes, tanto por aquí, por el chat interno, como por el chat de Facebook Live. Apenas terminemos de dar las presentaciones, continuaremos respondiendo estas preguntas en la medida de lo posible y hasta donde nos lo permitan la parte de los anfitriones de la federación. A continuación, para finalizar este streaming de hoy, tendremos al doctor Miguel Parra Saavedra. Con Miguel también tengo el gusto de compartir la casa matriz, igual que con Yesid, que venimos del Clínic de Barcelona. Y Miguel nos va a dar como unas recomendaciones generales para tener en cuenta respecto a esta infección por SARS-CoV-2 en el embarazo. Miguel, estamos contigo entonces para que iniciemos. Andrés, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto, Miguel. Creo que falta colocar tu pantalla y compartirla y arrancar. Tenía en la agenda el doctor Rojas, entonces ya
Coloco la pantalla para compartirle. Vale, gracias. Bueno, también, es decir, aquí creo que estamos haciendo moñona porque Quique también estuvo, fue de los primeros discípulos que tuvo que tuvimos de Medicina Fetal Barcelona. Quique fue de los primeros, con Jaime López y etcétera, entonces con Julián Delgado, y después ya vinimos otros. El más reciente de los que tenemos aquí en Colombia es Yesid. Bueno, Miguel, estamos contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Miguel trabaja en Barranquilla, es el jefe de la unidad de perinatología de la Clínica General del Norte, trabaja también en la Clínica La Misericordia, la Clínica de la Costa, tiene más puestos que un bus ahorita, y es profesor de la universidad. El currículum de Miguel, si nos extendiéramos 30 páginas, creo que no lo acabaríamos. Entonces, te agradezco mucho, Miguel. Tú eres experto también en enfermedades emergentes, infecciones emergentes. Tuviste un gran papel cuando fue describir los hallazgos de la enfermedad fetal por Zika virus. Y bueno, en este caso lo que tenemos es ya la parte final para las conclusiones, recomendaciones generales. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Reconocer, igual que para todos los compañeros que han pasado, el trabajo incansable que has hecho. Muchas gracias por tu compañía y estamos contigo. Gracias, Jesús. Para mí es un honor cerrar esta sesión con la participación de los panelistas tan destacados que hemos tenido. En primer lugar, pues, quería resaltar que nos encontramos ante uno de los retos más grandes que ha afrontado la humanidad en la historia reciente. Como decía Jesús Andrés y como decía Quique, tenemos miedo, tenemos incertidumbre. Y la causa de esta nueva enfermedad es un coronavirus, un virus. Pero realmente los virus, como tales, han ocasionado enfermedades virales en los últimos años muy importantes. Para los que eran más jóvenes que nosotros, recuerdan, pero cuando éramos estudiantes, teníamos que ir a hacer una historia clínica donde un paciente que tenía una inmunodeficiencia, tenía problemas pulmonares y diarrea y fallecía por una causa que apenas estaba descubriendo y se pudo describir lo que era el complejo de VIH. Posteriormente, cuando era médico interno, tuve que ir a la unidad de dengue hemorrágico del Hospital González Valencia, donde se cerró todo el piso de medicina interna y se dejaron solo unidades para dengue hemorrágico. Luego tuvimos la oportunidad de participar también en la parte de la evaluación de las pacientes con Zika y la microcefalia, donde fue una experiencia muy interesante. La situación a nivel global en este momento pues es crítica, por lo que comentaba el doctor Silva en su primera presentación. Este número RO es el que nos atemoriza en la medida en que una persona es capaz de transmitir a otra persona la infección. Quisiera detenerme en un momento porque la pregunta del millón siempre ha sido: ¿por qué si el SARS-CoV-1 del 2002, 2003, 2004 y el MERS del 2012 también eran coronavirus, esas epidemias no pasaron de una de 2.500 y la otra de 8.000 casos? Y en esta llevamos 500.000. Entonces creo que es una pregunta de fondo la cual debe tener una respuesta. Recientemente en el New England Journal, en marzo 17, se publica un artículo en el cual comparan los dos virus. Comparan el SARS-CoV-1 con el 2 y encuentran que su periodo de estancia en aerosol y en cartón, en acero y en plástico es similar, 72 horas a lo máximo para disminuir su capacidad, su dosis de infección de tejido, que más o menos pasa de 10 a la 3.7 a 10 a 0.6. Entonces, los autores del artículo se preguntan si tienen la misma característica, ¿por qué esta epidemia se pudo detener y esta no? Una de las explicaciones es que este virus tiene una capacidad para reproducirse rápidamente en el tracto respiratorio de los pacientes que recién se infectan, son asintomáticos, y estos pacientes probablemente son los que nos están causando la mayor cantidad de diseminación de la enfermedad. La situación actual a nivel mundial es tremendamente preocupante. Estados Unidos el día de hoy acaba de tomar la delantera en número de contagios. Y en Colombia, como lo decía Yesid, pues ya tenemos 470 casos y sigue creciendo, evidentemente, con 4 muertes al día de hoy. El cuadro clínico es variable, como ya lo presentaron los demás panelistas. No contamos aún con una vacuna y no. Y hay algunos brazos de estudios que se están haciendo en este momento con diferente, pero está en campo de investigación. Sin embargo, el uso compasivo, el uso de off-label,
ese uso de estas sustancias se está proponiendo y está aceptado por diferentes guías que se han propuesto de diferentes sociedades en Colombia. Lo que tenemos claro es que definitivamente prevenir el contagio y el aislamiento social son la herramienta que al momento es mejor. El cuadro clínico, como ya lo medíamos anteriormente, es variable, domina lo que es la tos, la fiebre, la dificultad respiratoria. Y el espectro clínico de complicaciones variable también. Un 80% de las pacientes tendrán una enfermedad leve, un 15% tendrán una neumonía o neumonía severa que habrá que hospitalizarlos y un 5% llegarán a la sepsis y al shock y entrarán a la unidad de cuidado intensivo con alta mortalidad. Esto es lo que comentaba Yesid, pues los laboratorios nos van a indicar la linfopenia, el tiempo prolongado de protrombina, puede haber una consolidación bilateral y en las pacientes embarazadas va a ser necesario hacerle una tomografía para llegar a este diagnóstico de protección fetal, por supuesto. Entonces, ante este panorama, los ginecostetras debemos adaptar nuestra práctica clínica a esta nueva situación en tres escenarios: consulta externa de ecografía, urgencias, hospitalización y cuidado crítico. Esta gráfica de Virna, que es tremendamente didáctica, nos hace reflexionar sobre cómo tener que trabajar. Debe partir de un triaje para que sepamos si es sintomático o no, recordando que los portadores asintomáticos son probablemente la causa de que esto se esté expandiendo tanto. No llevar acompañantes si la paciente avalece por sí sola y hacer toda la protección. Y para esto tienen que estar los dispensadores y tienen que estar las agentes desinfectantes asequibles a todos. En la parte del escenario hospitalario, evidentemente, esto fue muy, muy brillantemente explicado y pienso que el triaje y el poder separar los pacientes unos de otros va a ser muy importante. Ahora, en la parte de cuidado crítico, en la cual no soy experto, ya los expertos han hablado, hay diferentes enfoques, diferentes cuidados que se deben tener con estas pacientes, evidentemente, porque después de 24 semanas, y más especialmente al final del tercer trimestre, útero grávido va a disminuir la posibilidad de la expansión pulmonar y va a dificultar el manejo de las pacientes con insuficiencia respiratoria. Esta diapositiva de Quique, que me encantó, hay que protegerse uno mismo, proteger a las pacientes y proteger a la comunidad. Tenemos que recordar que proteger a nosotros y la comunidad es proteger a nuestras familias, porque en Italia uno de cada 10 casos es un trabajador de salud y ese trabajador de salud va a ir a casa y probablemente infecte a sus familiares también. Tenemos que pensar en esto y tenemos que tener cuidado en ese sentido. También es muy importante esto de que no hay evidencia de transmisión transplacentaria, salvo el artículo que mencionaba aquí, que es muy reciente, pero esto es una tranquilidad para nuestras pacientes. Además, no está claro si la prematuridad que se refieren en los otros series de casos que han hecho con otros virus sea por una prematuridad iatrogénica. Esto es lo más probable. Pero sí se sabe que el monitoreo electrónico en el parto es muy importante por el alto riesgo de pérdida del bienestar fetal. Entonces, las causas de cesárea en estas pacientes probablemente estén asociadas con un deterioro materno más de por sí la infección lo amerita. Para concluir, y apoyándome en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, siempre que ocurre un problema de salud pública, hay poblaciones vulnerables. Y una de las poblaciones vulnerables más importantes son las pacientes embarazadas, que son las que nosotros cuidamos como obstetras y como perinatólogos. Entonces, la seguridad de esos embarazos y la seguridad nuestra y de la comunidad dependen de un riguroso cumplimiento de las precauciones. Debemos ser enfáticos e insistir en esto. Además, por el momento no tenemos pruebas científicas que estaba antes sean más susceptibles. Pero los cambios fisiológicos, especialmente después de la semana 24 y en el tercer trimestre, hace que sean más susceptibles de alteraciones de la vía aérea respiratoria. Respecto a la lactancia, pues eso es un tema muy interesante, ha sido discutido, hay posiciones a favor y en contra, pero si la paciente está en condiciones de dar pecho, debe hacer todo lo posible por no contaminar a su bebé y debe dar el pecho. Si no está en condiciones, debe tomar, extraer la leche y conseguir alguna persona que con medidas higiénicas le dé el pecho. Esta, y eso me sumo a lo que dice Quique, no somos expertos, es una patología en evolución y la información se actualiza minuto a minuto. En este momento, ayer miré, hoy no vi, pero iban 150 ensayos clínicos en el clinical trial. Luego, ustedes pueden darse cuenta de la cantidad de estudios que se están haciendo. Y el llamado es a la prudencia
y a manejar todo según los protocolos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Fantástica, fantástico resumen. Una muy buena forma de poder llegar a concluir este streaming. Finalmente, lo que quiero mostrarles también es algunas de las cosas que estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Qué estamos haciendo de parte de la federación? Y es que tuvimos el fin de semana pasado, bueno, no, hace aproximadamente unos 10 días, nos dimos a la tarea de conformar un gran grupo de personas a nivel país con el cual lográramos tratar de abordar todas estas partes, que es lo que finalmente hicimos en el statement, en la posición que tenemos a partir de la federación. ¿Qué fue lo que conseguimos? Que con todo esto pudiéramos llegar a crear unos grandes grupos de trabajo, unos por el área de medicina materno-fetal y otros por el área de cuidado crítico. Aquí están las personas que les agradecemos infinitamente porque se dedicaron en cuerpo y alma durante el pasado puente festivo, que teníamos que estar todos recluidos. Es de todos ellos doy total fe de que ninguno se fue de paseo hacia ninguna parte porque estuvieron todos trabajando. Entonces este es el grupo de medicina materno-fetal. Dentro de estos, en Antioquia tuvimos un grupo conformado por el líder del grupo era la doctora Catalina Valencia. La mesa de trabajo fue conformada por José Enrique Sanín, Arturo Cardona, Raúl García. En Bogotá estábamos con la líder del grupo, que era la doctora Marcela Buitrago, Jaime Luis Silva, Mauricio Herrera, Jaime Arena, Saulo Molina. También en Bogotá teníamos otra línea que era sobre las recomendaciones para las IPS, aseguradoras y profesionales frente a la pandemia, cuyo líder era el doctor Carlos Ramírez, pero que también estuvo coordinando el doctor Jorge Andrés Rubio. Yesid Miranda y Miguel Parra estuvieron tratando, manejando las medidas de prevención de atención prenatal no urgente. En los Santanderes estuvieron trabajando el doctor Carlos Riaño y el doctor Sergio Urbina en transmisión vertical y en lactancia materna. En el Cauca y en el Valle del Cauca estuvieron liderados por la doctora Dayana Gallo, trabajaron el doctor Juan Pablo Benavides y Juan José Alvarado. Y esta es toda la parte de cuidado crítico. La líder materna era de cuidado crítico, era la doctora Virna Medina. Estos son todos los grupos que participaron. A nivel de Antioquia y Valle trabajó la doctora Sandra Olaya con la doctora Paula Velázquez. A nivel Bogotá, la líder fue la doctora Liliana Correa. La mesa de trabajo fue compuesta por Daniel Molano, María del Pilar Negret, Silvio Vidal, Carlos Rojas, Alejandro Castro y Renato Castaño. En el Valle estuvo Juan Manuel Burgos de la Fundación Valle Lili, también trabajaron con el doctor Burgos, el doctor Álvaro Nieto, Adriana Mesa y Juan Manuel, ahí lo estoy repitiendo. Y también de Valle Lili estaba trabajando la doctora María Fernanda Escobar en un tema que es realmente un punto que vamos a tener que tratar muy a futuro. Eso era lo que creíamos, pero que se nos cambió del futuro a ser el presente y la realidad, que es la parte de telesalud en embarazo. Camilo Bello lideró el grupo junto con la doctora Victoria García en Antioquia. El doctor Mauricio Vasco abordó todas las consideraciones de anestesiología junto a la doctora María Virginia González y el doctor Germán Monsalve. El doctor José Antonio Rojas, Oche Rojas, que está con nosotros ahora moderando, también hizo grupo con los médicos que ustedes están viendo aquí a continuación, el doctor Perdomo, Chavarro, Guzmán y la doctora Cristancho, para manejar temas de enfermedad severa, enfermedad crítica y algunos tópicos sobre terapia antihipoxemia. Y finalmente quería recalcar esto. Esto es una gráfica de hoy, en donde en una videoconferencia que tuve la oportunidad de participar un poquito, pero era de la universidad, era en Seattle, en donde nos decían por qué no somos capaces de detectar. Y este es un punto importantísimo, porque ahora que ayer casualmente dijo el ministerio que íbamos a tener algunos puntos a tomar en cuenta sobre las muestras rápidas, ¿por qué no podemos detectarlos? Porque estos virus mutan cuando cambian de persona a persona. La transmite una persona a la siguiente y ya ha cambiado. Y esta es la gráfica como nos podían demostrar que realmente estos virus van a cambiar y van a modificarse de persona a persona, y por eso tenemos tanta variabilidad en la capacidad de llegar a tener resultados con respecto al diagnóstico. Las preguntas están abiertas en este momento. Vamos a
a dar entonces el turno al doctor José Antonio Rojas, Joche Rojas, que es de las personas, de los panelistas que estamos, que les puedo decir que ya ha tenido contacto con pacientes con COVID-19. Hoy estuve hablando un largo rato sobre el ejercicio que ha tenido Joche en estos últimos días en Cartagena y me presentaba un panorama bastante crítico de las condiciones en las cuales nos encontrábamos, y ahí está ya con nosotros Joche. Joche, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Joche, yo creo que todos los que hemos conocido la historia de los últimos 10 años respecto a lo que es todo lo que ha hecho la FECOLSOC y que Joche ha participado con nosotros en múltiples programas que hemos desarrollado, creo que es ampliamente conocido por todos nosotros. Joche, muchas gracias por estar con nosotros. No, Andrés, muchas gracias a ti. Pues lógicamente para mí es un honor compartir este panel tan increíble y de tanta relevancia, como lo estaban comentando tanto el doctor Silva como el doctor Sanín y todos los que me han precedido. Y pues la labor mía de campo en este momento es un poco compleja, porque pues ya los intensivistas estamos empezando a tener contacto con pacientes COVID en Colombia y muy seguramente en otros países también. Y no es lejano el momento en que tengamos que lidiar también con escenarios críticos de pacientes obstétricas en nuestras unidades de terapia intensiva, y este tipo de escenarios son de mucha ayuda para poder afrontar algo para lo que realmente no somos expertos. Me incluyo dentro del grupo de quienes nos consideramos inexpertos para esta nueva situación que es de índole global. Quiero mirar, la verdad es que han sido muchas las preguntas, felicito de verdad a todas las personas que han estado tan interesadas, y tanto por Facebook, Instagram y a través también de este mismo chat de Zoom, hemos recibido muchísimas preguntas, algunas han sido respondidas por los panelistas, pero quiero empezar tratando de ubicarlas por sectores. Hay uno que es muy importante y tiene que ver con la parte del control prenatal. Hay mucha preocupación por las personas participantes de los grupos de cómo voy a hacer mi control prenatal, qué voy a hacer con la paciente que es COVID negativa y necesita control prenatal, le debo suspender los controles prenatales, qué directrices, sabiendo que hay diferentes países escuchándonos y viéndonos, existirían algunas directrices de qué hago con esas pacientes que no son de alto riesgo y que de alguna manera se embarazan, o peor aún, debo enfrentar pacientes que entraron en un programa de fertilización in vitro, y qué debo hacer o qué debo sugerir para este tipo de pacientes. Esa es la primera pregunta, y ya pasaríamos a las pacientes COVID positivo. Para el panel, ¿qué opinan de este grupo en particular? Vale, gracias Joche. Primero que todo quiero pedirle a soporte técnico que por favor abra los micrófonos de los panelistas, del doctor Sanín, del doctor Parra, de la doctora Medina, del doctor Miranda y del doctor Jaime Luis Silva, para que podamos compartir con ellos el audio y también el video, para ver que por favor nos lo restablezcan para los panelistas que hemos tenido hoy. Sí, señor, inmediatamente lo estamos haciendo. Muchas gracias. Entonces, con esta pregunta que nos aproxima Joche, no sé si Quique o Yesid o Miguel nos quieran ayudar un poquito. Entonces, la respuesta es, los controles prenatales siguen siendo indispensables, es decir, por una enfermedad, por un cuadro viral, que puede ser un cuadro viral leve, pero puede ser un cuadro viral muy severo, uno no va a dejar de hacer los controles prenatales y detectar pacientes con preeclampsia o detectar pacientes con problemas de crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, los controles prenatales hay que hacerlos. Sin embargo, hay que tratar de maximizar la atención que usted va a dar. Hay en los controles prenatales habituales o de rutina, como por ejemplo el de la semana 16, 18 o la semana 24, 26, 28, probablemente si es una paciente de bajo riesgo, usted no va a hacer nada más que pedirle los exámenes de la curva del azúcar, pedirle mirar el peso, mirar el hábito nutricional. Probablemente usted ahí sí que podría aplicar en parte su telemedicina, pero hay controles prenatales que son indispensables, por ejemplo, de la 11 a la 14, y digo yo, maximizar la cita es tratar de que una vez la paciente se haga sus exámenes de laboratorio,
se haga ese ultrasonido y el doctor la vea para calcular el riesgo de su enfermedad, o el examen de la semana 20-24, no solamente es la eco de talla anatómica que recomienda el ministerio, sino pedir los exámenes, valorar cómo está su presión y valorar su foco de riesgo. Lo mismo hacia el final de la gestación, uno no va a dejar de ver las pacientes porque existe esta epidemia. Yo sé que las pacientes tienen mucho temor, pero uno tiene que hacer esos controles prenatales. Yo diría que uno, hay controles prenatales que podría obviar con telemedicina, no sé si mis otros compañeros están de acuerdo, creo que Miguel y Yesid han trabajado mucho en esta parte, pero hay controles que uno podría tratar de, digamos, no obviar, pero hacer por telemedicina, semana 16, 18, 24, 26, pero estamos hablando de población de bajo riesgo. En pacientes de alto riesgo, una paciente con una RCIU, un gemelar, usted esas pacientes, probablemente el riesgo de su enfermedad es mucho mayor que el riesgo potencial que podría tener el COVID. Entonces, no sé qué opinan Yesid o Miguel que han trabajado en esto. Hay un punto que quisiera tocar antes de seguir en esto, y es casualmente lo que mencionaba Yesid y que mencionaba también Birna en el momento de su presentación. Y es que lo que hemos sugerido como a manera de consenso entre nosotros es, antes de llegar la paciente hacia un control prenatal, hacer un triaje telefónico con el cual nosotros pudiéramos llegar a identificar claramente la paciente que pudiera tener un nexo epidemiológico o algunos síntomas que nos pudieran hacer sospechar la posibilidad de una infección por un SARS-CoV-2. En ese grupo de pacientes, muy probablemente no es una paciente que vaya a tener un requerimiento superior del control prenatal, más allá de que vaya de una manera inicial a solicitar por vía telefónica cuál debe ser las maniobras a seguir que se hayan implementado para su departamento, para su EPS, etcétera. Yo creo que en esto Yesid nos puede dar un poco la mano porque él lo estuvo tratando. Sí, de acuerdo. O sea, yo empezar por premisas. La primera premisa es que el control prenatal es una actividad esencial en salud, lo cual sí. No se puede suspender el control prenatal. Es un mensaje claro que muchas veces cerraron la consulta externa completamente. Se entiende para otras actividades de salud, pero el control prenatal continúa siendo una intervención esencial, primero. Segundo punto, esto seguramente va a ser un motor para Colombia para que avancemos. Ya lo habíamos, como lo dijiste bien, Jesús Andrés, lo habíamos visto de que la telemedicina era muy importante para nuestro país, sobre todo con estas zonas de difícil acceso. Y ahora nos lleva más allí porque las recomendaciones de las sociedades internacionales, seguramente Colombia tiene que mirar la factibilidad de esto, pero la recomendación es movernos a combinar un control prenatal presencial, que es el que vamos a priorizar, en donde la paciente tiene que desplazarse hacia nuestra unidad previo tamizaje o screening telefónico preguntando por síntomas, y unos controles prenatales que no se vayan a obviar. O sea, un poco complementando lo que decía el profesor Sanín, el control de la semana 22-26, que normalmente lo que hacemos es revisión de laboratorio, pues eso vamos a tratar de llevarlo lo más que se pueda a telemedicina, y hay que empezar ya, hay que empezar o por teléfonos, si no tenemos telemedicina, pero... yo tenía una propuesta, igual me permito a saber que es algo personal que estamos trabajando en Miguel y yo, pero en cuanto a las visitas obstétricas en persona, 11-13 semanas. O sea, lo que pasa antes de las 11 semanas pensamos que se puede hacer por teléfono. A la semana 20, en la semana 11-13, como decía el doctor Sanín, visita personal, hacer primer trimestre para tratar la gestación, la ecografía, hacer transferencia nucal, hacer la evaluación de riesgo y los laboratorios iniciales. En la semana 20 es una visita presencial para hacer el detalle anatómico, se toman los laboratorios y seguimos hasta la semana 28 la siguiente de vacuna. Ya después, hasta la semana 32 y 36 es para tamizaje de infecciones, VIH, sífilis, y estamos pensando en entre las 37 semanas y el parto combinar semanal y telemedicina. Como digo, es un poco para que se note de que va a haber un componente presencial seguro. Tenemos que definir qué tanto somos factibles por regiones de complementarlo con telemedicina. Pero otro punto que quiero hacer mucho hincapié es siguiendo en la filosofía de esta charla, y es protegernos a nosotros para poder proteger a las pacientes.
las áreas de consulta externa deben cambiar, seguro, porque tenemos que asegurar los 2 metros de distancia entre pacientes, tenemos que asegurar que no se nos pase por un triaje una paciente sintomática, que nos exponga a nosotros y exponga al personal, y sobre todo se debe asegurar los equipos de protección personal para el personal en salud. Gracias, Yesid. Creo que quedó faltando de la respuesta de lo de Joche la parte de fertilización in vitro. Fertilización in vitro. ¿Alguno que quiera participar al respecto? No, yo creo que soy la menos indicada porque medicina reproductiva muy poco, pero les puedo compartir que en la mañana el doctor Otero, que es especialista en medicina reproductiva, me compartió algunos lineamientos que recibió en un video con respecto a 3 escenarios básicos que son la paciente que está considerando o planeando una terapia de fertilidad en la cual la recomendación es evitar el embarazo en este momento, en las pacientes que ya iniciaron un tratamiento de fertilidad, en la medida de lo posible diferir el embarazo o diferir la transferencia, y en las pacientes que ya están embarazadas, básicamente los lineamientos siguen los mismos de la población general, la medida de distanciamiento social, la higiene de manos y todas las medidas de prevención. No sé, los otros panelistas. Básicamente, pues, me gustaría sumarme a lo que dice Yesid, que el control prenatal es una actividad esencial, y no solo es esencial, sino que en medicina se considera como el estándar de oro de la intervención médica que más ha reducido la morbi mortalidad de todas las intervenciones que hacemos. Y en medicina, la filosofía que llevamos siempre es costo, riesgo, beneficio. Y el beneficio para la materna evidentemente supera los riesgos potenciales de la infección siempre y cuando sigamos las líneas de precauciones de espaciar las pacientes, todas las precauciones de asepsia, todo el triaje telefónico que ya ha propuesto Yesid. La otra cosa que me gustaría escuchar la opinión de los panelistas respecto a las pacientes que planeen tener un embarazo. En la anterior epidemia de Zika se generó una controversia grandísima porque el ministerio surgió una normativa de que se les exigía a las mujeres que no se embarazaran. Esto violaba la individualidad de todo. Pero realmente con la incertidumbre que hay, pues me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Si una mujer en este momento viene a su consulta y le dice, estoy planeando embarazarme, voy a empezar un ciclo de reproducción, ¿cuál sería nuestra postura en ese contexto? Yo creo que en este momento no podemos plantearlo lo mismo que se dio en el escenario de Zika, cuando me acuerdo que el presidente dijo que se embarazaran después de julio o de agosto, no me acuerdo cuál fue el mes que planteó, pero este es un escenario bastante diferente, yo creo, mucho más virulento, que nos plantea unos retos también muy diferentes por la posibilidad de acceso a los sistemas de salud. El estrés hacia el sistema de salud yo creo que va a ser importante en el momento en donde esto se nos llegue a desbocar. Es una probabilidad y es el escenario que se ha estado manejando. Y en caso de que esto suceda, yo creo que no sería lo más conveniente probablemente sugerir que la paciente vaya a estar buscando de manera activa embarazarse en estas condiciones, sabiendo que pueden llegar a ocurrir complicaciones en el primer trimestre de embarazo. No estamos diciendo que no se embarace. Lo que estamos diciendo es cuál es la realidad actual y cuál es la realidad ante todo del sistema de salud. Yo creo que ese es el punto claro hacia donde yo creo que podríamos todos converger. Llegar a tener un punto congruente de qué es lo que podemos estar teniendo. Vamos a continuación a dar periodos de 3 minutos que vamos a estar contabilizando por cada pregunta. Perfecto. que va a colocar Joche. Gracias Mirna, gracias Yesid, gracias Quique y Miguel, Jaime, por las participaciones. Vamos a seguir rotándonos las participaciones. Joche. Perfecto, bueno, sí, ahora siguen algunas consideraciones que van relacionadas con la parte del diagnóstico, ¿no? Y de alguna manera la pregunta que algunos se hacen y de pronto podríamos reafirmar ahora es si el momento del diagnóstico se vería afectado por el trimestre del embarazo de la paciente, es más fácil que sea el diagnóstico en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre, y digamos existe la posibilidad de hacer diagnóstico prenatal a través de líquido amniótico
o de algún otro tipo de estudio que no sean los estudios tradicionalmente en la población no obstétrica? Pues, no nos cansaremos de repetir, estamos haciendo una revisión juiciosa de la literatura, Poche, y la mayoría, como mostré en la tabla, de los que se ha reportado son tercer trimestre. O sea, la mayoría de las pacientes embarazadas han sido tercer trimestre. No hay una razón para pensar de que los criterios no aplicarían para primero y segundo trimestre, pero estamos esperando esa cohorte de primer y segundo trimestre, como dice el doctor Saní. Por lo cual, primero digo, no sé, y segundo digo, parecería que debería tener un comportamiento similar a lo que estamos viendo reportado en tercer trimestre. No sé si entendí bien la pregunta de la PCR, del líquido amniótico. Lo que sí tenemos reportado es que hay dos estudios. Bueno, primero fue un reporte de caso de una paciente de un parto pretérmino antes de las 30 semanas que reportaba que hicieron PCR en líquido amniótico y para el virus, para el SARS, y fue negativo. Y después hubo una segunda publicación en Lancet. Estos fueron 9 pacientes y así, pero de los 9 pacientes, a 6 se les hizo estudio en líquido amniótico para el virus y este fue negativo. No sé si esa era la pregunta o si deberíamos estar haciendo estudios invasivos. No sé si respondí lo que preguntaba, Jorge. Sí, puntualmente es si se puede hacer diagnóstico a través de punción de líquido amniótico o si se ha visto de pronto como diagnóstico prenatal. Esa es la pregunta que hacen. 2 reportes, líquido amniótico, uno un reporte de caso y el otro 6 casos, todos negativos para PCR. Y en diferentes edades gestacionales sí que estaban todos al tercer trimestre, pero 3 de ellos eran pretérminos y 3 al término. O sea que tenemos una buena base para pensar de que el virus no está allí. Otra de las preguntas que hacen es ¿por qué, a pesar de que esta patología y la embarazada por su fisiología es más susceptible a infecciones virales y pues se logró ver con la pasada pandemia por H1N1, ¿por qué no se ha comportado igual en esta oportunidad con esta patología, con el SARS-CoV-2? Yo creo, Jorge, que podría contestar esa pregunta. Sí, Jaime, por favor. Hay una razón en la fisiopatología que tiene que ver un poco, y es que la estructura del virus del COVID-2 es muy similar a la estructura del COVID-1. El COVID-1 tuvo una manifestación desde el punto de vista prenatal o perinatal bastante, o sea, no tuvo un impacto muy alto. Por eso algunos atribuyen que si el 75% de las estructuras son similares, de pronto a nivel perinatal se pensaría que podría tener algo similar. De ahí es que hoy consideran que el embarazo de una paciente debe manejarse de la misma forma que la paciente que no está expuesta al COVID, en relación a que el embarazo per se no va a complicar la enfermedad. Y eso es un punto que en mi opinión es muy importante. Cuando se le pregunta a una paciente si quiere quedar en embarazo o no, pues la razón definitivamente no es materna. O sea, el punto está en que hoy en día no podríamos decir te vas a complicar más o te vas a complicar menos. Sin embargo, el comportamiento pues ha demostrado ser, por lo menos para el bebé, un poco menos agresivo, a pesar de los 40 casos y de, bueno, la poca información que se tiene. Yo creería que algunos dentro de la revisión de la literatura lo explican por ahí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Aquí quiero hacer una claridad. Tengo 3 respuestas por parte de especialistas en infertilidad que muy amablemente nos han acompañado. El doctor Carlos López Clavijo nos menciona que en la recomendación de las sociedades en Colombia en infertilidad es suspender el inicio de todos los tratamientos de reproducción asistida, solo terminar los tratamientos ya en estimulación, y con respecto a la cirugía laparoscópica reproductiva también hay recomendaciones de la AGL en posponer todo y diferirlo luego de mejorada la pandemia. Gracias, doctor López Clavijo. El doctor José Luis Mosquera Gudelo también nos dice que la ESRH y la ESRM proponen no transfer, pero las pacientes que están haciendo estimulación ovárica se puede continuar, pero con vitrificación de los óvulos.
Muchas gracias. Esta es una posibilidad para las que ya estén en curso y que puedan llegar a tener la vitrificación de los óvulos para posteriormente conseguir ya la fecunda, la transferencia, pues, hacia el útero. Y el doctor Guido Parra también. Sí. El doctor Guido Parra también responde diciendo que sobre las pacientes in vitro, hace aproximadamente 8 días emitió por parte de la Asociación de Centros de Reproducción sobre las guías sobre qué hacer en las pacientes en tratamiento de fertilidad y está colgado en la página web de ellos. Entonces, yo creo que con esto estamos muy acordes lo que estamos pensando nosotros con lo que están pensando nuestros colegas de infertilidad respecto a qué hacer con este punto. Continúa, Joche, por favor, con las preguntas. Sí, claro. Gracias. Bueno, ahora el otro punto que es realmente muy, muy interesante es el momento periparto, ya sea parto por cesárea o parto vaginal. Es una pregunta que lógicamente aquí no hay experticia de ningún tipo, pero bueno, las preguntas van en relación a cómo debo hacer la asepsia en estos casos sobre la paciente, dado que la clorhexidina al parecer no tiene la misma efectividad en el aislamiento, al parecer por lo que se ha publicado en alguna literatura. Lo otro es si los partos tienen unos periodos tan prolongados, ¿qué sucedería cuando hay un cambio de guardia entre uno y el otro? También entendamos que hay algunas regulaciones en algunos países, nos comentan de Uruguay, etcétera, donde por norma deben estar acompañadas las pacientes por alguno de sus familiares, llámese mamá, llámese esposo, etcétera. ¿Qué opinan ustedes de todas estas particularidades que tienen que ver no solamente con las precauciones de la atención de la embarazada, sino también con el personal que tiene que estar al frente de la atención de estas pacientes en el periodo periparto, tanto parto vaginal como parto por cesárea? Recomendaciones. Miguel, ¿te le mides a las recomendaciones? ¿Y qué quiere iniciar? Sí, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno, protegernos a nosotros mismos y, por supuesto, proteger al paciente y su familia. Lo primero es que hay que entender que el parto o el pujo es una de las cosas que causa dispersión de aerosoles. Entonces, una cosa es la paciente COVID positiva y otra cosa es la paciente en la población general, que no sabemos si es portadora o no. En pacientes con COVID positivo, son pacientes que deben entrar solas a su trabajo de parto por norma del ministerio. Todos debemos tener trajes antifluidos, debemos tener máscara o por lo menos gafas, mascarilla N95, doble guante y todas las precauciones para esto. En pacientes, entre comillas, de la población general, afortunadamente en estos momentos el virus no está tan diseminado, pero va a llegar el momento que lo va a estar. En todas esas pacientes tenemos nosotros que cuidarnos a nosotros mismos y a la paciente. Es una conducta obstétrica habitual. Cuando hay que hacerle el tacto, hay que hacerle el tacto. Cuando hay que hacer una cesárea, hay que hacer una cesárea. Pero hay que entender que el pujo dispersa aerosoles y que 30% de las pacientes puede ser un poco más con COVID positivo, pueden estar dispersando aerosoles. Entonces, una paciente que tiene síntomas, es muy fácil lo que tener el COVID positivo, pero recordemos que por el momento se está demorando mínimo 5 días la prueba y no nos han llegado las pruebas rápidas. Entonces, desde el punto de vista de recomendación a todos mis colegas obstetras que atendemos partos, es cuidémonos a nosotros, equipos de protección personal. No hay que poner la máscara N95 para todos los partos, en teoría, de acuerdo a la recomendación del ministerio. Si nos gastamos las N95 ahora, en un par de semanas no va a haber una N95 en todo Colombia. Por lo pronto, por ahora es lavado de manos, uso riguroso de guantes, utilizar la bata antifluidos. Si ustedes tienen gafas de protección personal o tienen máscara, utilícenla y digamos que tengan su conducta habitual. Yo creo que no hay nada diferente a hacer. En pacientes que son, entre comillas, no son sintomáticas ni tienen COVID, nosotros en nuestro hospital estamos permitiendo que haya acompañante. Sé que hay otras clínicas que han tomado la decisión de que no haya acompañante durante el trabajo de parto, sea parto o cesárea, pero nosotros sí lo estamos permitiendo en pacientes que no sean COVID positivas. Muy bien. ¿Alguna precisión con relación al momento del parto, el momento del alumbramiento, etcétera? ¿Alguna recomendación para este punto en especial? Que hay varias preguntas en cuanto al pinzamiento del cordón y todo este proceso del acercamiento madre-hijo, incluyendo la parte del puerperio, de la mamá, el momento de iniciar la lactancia. ¿Algunas recomendaciones puntuales? Yo creo,
Creo que es fundamental lo que dijo Quique respecto a la generación de aerosoles, porque es un punto en el cual creo que no había la conciencia específica de que en el momento del parto se pudieran generar aerosoles. Entonces, es fundamental llegar a tener este conocimiento para poder llegar a adoptar las medidas necesarias para la atención del parto. Si se generan aerosoles, ver entonces la posibilidad de qué elementos dentro del equipo de protección personal tenemos que llegar a emplear, pues teniendo en cuenta este acontecimiento que nos está relatando Quique. La estabilidad del virus en la parte aérea ha sido muy interesante porque se ha encontrado que puede llegar a durar 3 horas, siendo con capacidad infectante, me refiero. O sea, que una paciente que haga un esfuerzo en una sala de partos va a dejar esa sala con la capacidad de tener una carga viral. Evidentemente, las salas tienen que tener presión negativa, tienen que tener todas las disposiciones para que circule el virus, pero va a ser complicado. Creo que uno de los puntos más difíciles, y Jorge nos puede ayudar también en esto, es la toma de la decisión de cuándo desembarazar una paciente que se está deteriorando desde el punto de vista ventilatorio, que se está deteriorando, no mantiene los parámetros, ¿qué hacemos? Entonces, hacemos una cesárea, inducimos un parto, 28, 27 semanas, es una pregunta que es difícil de contestar, y bueno, Yesid, no sé, tengas alguna opinión al respecto. Virna también nos puede ayudar en esta parte. Ah, sí, claro. Okay. Yo quería decir algo antes que pasáramos al cuidado crítico, Miguel. Hay otro procedimiento en aerosol que puede darse y se hizo una recomendación muy puntual también desde la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, y es cuando tratamos de hacer la llamada reanimación fetal intraparto, cuando sospechamos que hay un sufrimiento fetal, que ponemos oxígeno a la paciente. Entonces hay una recomendación que se ha hecho de que hay ciertos artículos recientes que han mostrado que incluso el oxígeno no está ayudando, que puede hacer daño. Entonces han dicho que en la medida de lo posible, pues evitemos en una paciente COVID positivo, además de eso, generar un procedimiento adicional que no tiene una evidencia específica. Eso también me llamó la atención, un procedimiento que genera aerosol y que podemos hacer en la sala de parto. Vale, gracias. Sí, muy bien. Hay una pregunta. No, yo iba de pronto, antes de pasar a la parte del escenario crítico y de las decisiones con relación a la edad gestacional, que hay varias preguntas con relación a eso, si yo tengo que hacer algún tipo de ultrasonido en este escenario en particular, hay varias preguntas que tienen que ver con el cuidado que debo tener con el equipo en particular y con el personal que tiene que estar en contacto con el equipo. ¿Alguna recomendación en particular sobre cómo debo cuidar el equipo? ¿Cómo debo mantenerlo para evitar que los traductores y el resto del equipo pueda afectarse cuando estoy ante este escenario? Quique, contigo habíamos estado discutiendo algo sobre lo de los amonios cuaternarios y estas cosas, ¿no? Claro, lo primero es, recordemos que hacer ultrasonido, usted está encerrado con el paciente en un cuarto, usted está a menos de un metro del paciente, usted está en contacto de piel y está probablemente haciendo secreción. Entonces, lo primero es lavado de manos, la paciente antes de entrar, la paciente todas deben entrar con mascarilla, evitar que entren acompañantes al ultrasonido. Y respecto a la desinfección del ultrasonido, es muy importante que, por favor, no limpie el transductor con alcohol o alcohol glicerinado. ¿Por qué? Pues a mí no me importa a corto plazo, pero a largo plazo les va a tocar comprar otro traductor que valen 40 millones de pesos, o con dólar a este nivel vale 80, 90. Entonces, si usted utiliza el alcohol, va a dañar su traductor. Entonces, la recomendación es utilizar el amonio cuaternario, que el nombre comercial es, si quieren se los digo, no tengo ningún conflicto de intereses, pero el que estamos utilizando es Eucidal Advanced, que es el amonio cuaternario. Entonces, entre paciente y paciente, desinfectamos el traductor, desinfectamos la camilla, nos lavamos las manos y la paciente entra. Ojo, estoy hablando en una ecografía habitual, no estoy hablando de la paciente con el COVID positivo o que una sospecha de COVID, que probablemente extremaríamos un poquito más las medidas, pero eso es entre paciente y paciente. Por eso hay que primero hacer ecografías lo más rápido posible, siendo simpático, etcétera, etcétera, pero también desinfectando los traductores y desinfectando su camilla y las cosas.
En este punto yo quisiera hacer claridad un poco, Quique, porque la superficie de los transductores puede cambiar entre fabricante y fabricante. Y en este punto yo creo que de las cosas importantes a tomar en consideración es que cuando uno lee las hojas de vida de los equipos, nos mencionan, si usted quiere desinfectar este transductor, por favor, utilice esta sustancia. Y cambia entre fabricante y fabricante y dependiendo del equipo del transductor que se utilice. Entonces, el amonio cuaternario no estoy diciendo que no sirva. Sirve, por supuesto, pero hay que ver para qué tipos de equipo puede llegar a ser útil. En ese orden de ideas, lo que creo que es más conveniente es sí conocer que el amonio cuaternario no es útil, pero que verifiquen en el instructivo de su equipo de ultrasonido cuál es la solución que recomienda el fabricante para desinfectar sus propios transductores, para que no entremos en una generalidad y lo hagamos de manera específica dependiendo del transductor que tengamos en nuestro consultorio o en nuestra unidad. Perfecto, estoy de acuerdo, Andrés. Sin embargo, cuando tú revisas la hoja de, bueno, por decir algo, General Electric, pues uno de los que averiguamos valía 100 mil pesos la botellita. Es decir, hay que tratar de limitar y de mirar cómo están las cosas. Entonces, yo creo que, por supuesto, asesórense. Nosotros esta decisión que tomamos la basamos respecto al costo y, por supuesto, hablando con los del soporte técnico de la casa de ultrasonido, pero también si se nos daña el equipo, le vamos a decir a la casa, mire, se nos dañó ese traductor. Entonces yo creo que cada uno mire, pero analícelo, pero es importante desinfectar. Y la otra recomendación es no use alcohol, ni alcohol glicerina. Vale, muchas gracias. Okay. Tenemos muy poco tiempo porque ya completamos 2 horas. Creo que vamos con una pregunta sobre equipo de protección personal, Joche. Bueno, sí, perfecto. Teniendo en cuenta los espacios que tienen que ver, aunque hay lógicamente muchas preguntas más, los espacios que se expone el personal, cuando estoy en parto o cesárea, ¿cómo debería estar el equipo preparado? Yo tengo adicional a esa pregunta, esa para que me la responda uno de los panelistas, y la otra es, ¿qué equipo necesito tener para hacer ecografía o control prenatal? Es decir, en la parte ambulatoria, ¿qué necesito tener y qué necesito tener para ir a cesárea o para parto? No sé cuál de los participantes nos quiera colaborar. Yo les quiero comentar una cosa y es que a mí me parece que el criterio de los infectólogos en todo este mundo del coronavirus ha generado, en mi opinión, varias posiciones que se implementan en cada hospital. Y yo quiero ser en eso, pues, simplemente dar la opinión que yo tengo en mi hospital, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto para contestarle a Joche? Que las pacientes que están en trabajo de parto y que van a tener un parto normal y que no tienen ningún factor de riesgo, como comentaba José, pues van a ser atendidas con la indumentaria tradicional que se lleva en una sala de partos, con el vestido, los guantes, el tapabocas, el gorro y las gafas, y la paciente, ¿sí? Y la paciente, ¿sí? Podría tener en estos momentos un tapabocas normal, llamémosle, no tiene que ser N95 ni nada de esta situación. Esa sería la forma como hoy la unidad de infectología de mi hospital considera que debe ser la atención. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que ser N95? ¿Por qué no tiene que ser con otro tipo de cosas? Pues porque se supone que si la mayor transmisión es por las secreciones y las gotas tienen una distancia de más o menos 1.5 metros, en el cual tienen un peso alto, o sea que caen, y que la persona que está a su vez con sus gafas, su tapabocas y la otra persona a su vez que tiene lo mismo, sería suficiente para una atención de parto convencional. Para la atención de parto de la paciente que se sospeche, sea por la radiografía de tórax, sea por la sintomatología, que es
una de las razones más importantes, o sea, porque ya tiene el diagnóstico, requerirá adicional a esa situación, pues todos los complementos que explicaba José ahorita en pacientes especiales de COVID positivo. ¿Eso qué hace? Pues que en últimas las pacientes van a tener una atención promedio sin acompañante, que como decía José, algunos lo consideran, otros no. Y pues creo que tendría que seguir en muchas cosas la actividad normal de la atención de partos. Porque yo también quisiera generar un poco la tranquilidad de decir que el 80% de las pacientes con COVID se mejoran y que el 20% de las pacientes que tienen COVID se pueden complicar y que esas pacientes generalmente son pacientes que tienen mayor edad o tienen comorbilidad. O sea que tampoco podemos entrar como en un ambiente, en mi opinión, de generar un pánico en relación al manejo de nuestras pacientes, cuando tenemos también por otro lado, pues por lo menos hasta el momento, una evidencia de que la parte fetal pues se comporta bastante bien. Ya, bueno, referente al control prenatal, lo que habíamos estado evaluando en conjunto en el comité era, inicialmente nos habían hablado de que solamente tener en cuenta lavado de manos, y lo que consideramos y discernimos es exactamente lo que decía Quique hace un momento y Joche también. Si vamos a estar en un contacto, en un control prenatal a menos de un metro, en el momento de hacer ecografía o en el momento de hacer unas maniobras de Leopold, difícilmente podemos nosotros decir que solamente vayamos a tener un lavado de manos como el único criterio de protección para nosotros. Si estamos pensando que esta es la época del distanciamiento social, en donde cero abrazos, cero apretones de manos, etcétera, mucho menos podemos pensar que si lo primero que tenemos que hacer es proteger a la paciente y protegernos a nosotros, no vayamos a tener alguna medida de distanciamiento en el momento de hacer la consulta o en el momento de hacer la ecografía. Entonces, por esa razón era que pensábamos, y es la sugerencia nuestra y fue la que plasmó Yesid, Quique y Birna, que fue repetitivo en ese escenario, pero que casualmente queríamos dejarlo claro, y es en el hecho de usar mascarilla quirúrgica, no N95, para la paciente asintomática. Estoy mencionando paciente asintomática, mascarilla quirúrgica tanto para el médico como para la paciente, por la cercanía que llegáramos a tener, lavado de manos de la paciente, lavado de manos del médico, ¿sí? Si se va a entrar en contacto con la piel de la paciente, etcétera, tener la posibilidad de tener guantes, listo. Si tenemos gafas, pues utilizar las gafas, listo. Y esas son las maniobras específicas junto con una bata de manga larga, pero es lo que habitualmente usamos. Utilizamos una bata de manga larga por lo general. Lo que no obtenemos para esta primera parte es la bata de manga larga antifluido, que sería para una etapa posterior, cuando estamos posteriormente, quizás en el momento en que lleguemos a la etapa de mitigación, donde tengamos el requerimiento específico de llegar a tener la bata antifluido. En esto era lo que nos diferenciábamos un poco de los criterios que había colocado la Asociación Colombiana de Infectología en el comunicado que sacaron ayer, y es respecto a esta parte. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tratar de ser razonables con el uso de los recursos. No sé si estamos de acuerdo de lo que hemos hablado, ¿es correcto? Sí, yo quería simplemente hacer una anotación con respecto al manejo de los insumos, y es que cada uno debe preguntarse si está haciendo el uso adecuado como tal del insumo que se está suministrando. Entonces, a veces ve uno la mascarilla en el cuello, cómo se retiran la mascarilla, cómo se retira la bata, cómo se retiran los guantes. Entonces, parte del cuidado de nosotros mismos es el insumo como tal, los lineamientos que se puedan dar para cada escenario, pero preguntarnos si lo estamos haciendo bien. Claro que sí. Sí. Claro que sí. Bueno, Andrés, tenemos un montón de preguntas de toda índole. Bueno, lo que tú digas y hasta donde tú digas, creería yo que vamos a tener que hacer dos reuniones más para poder responder a la cantidad de preguntas que hay, de verdad muchas interesantes. La gente de cuidado crítico está colgada del techo
con preocupada con qué va a hacer con estas pacientes, sobre si se debe interrumpir voluntariamente el embarazo. En fin, hay una cantidad de preguntas, pero bueno, como lo decidas. Yo creo que unas dos preguntas más y terminamos, Oche, dando el plazo de 3 minutos para cual. Si tienes preguntas de cuidado crítico, dale para ver que Virna nos colabore y tú también, por supuesto. Gracias. No, pues la primera pregunta que tiene que ver con el escenario agudo y grave es, bueno, ¿cómo tomo las decisiones en relación a si se debe o no interrumpir el embarazo en una paciente que tenga COVID positivo con una enfermedad grave asociada? La pregunta para el panel en general. Y bueno, ya haré mi aporte si se hace necesario. Virna, no sé si nos das tu opinión. Yo creo que las decisiones, y dado el espectro como tal de la enfermedad, son decisiones individuales que ameritan un manejo y una decisión interdisciplinaria como tal. De hecho, se está pensando en hacer un proyecto de telered de soporte a nivel del grupo de cuidado crítico, porque los escenarios, si bien hay unos lineamientos con respecto a metas y comportamiento de la paciente, probablemente va a haber escenarios individuales donde las condiciones no se puedan hacer con un lineamiento establecido. Con respecto a la condición obstétrica pura, está la toma de decisión, es eso, la decisión obstétrica, pero el problema es el espectro como tal de la enfermedad y el compromiso que se pueda generar en la paciente. Gracias, Virna. ¿Algún otro comentario? ¿Algún otro comentario? Me dicen de la organización que podemos extendernos 15 minutos, es decir, hasta las 21:30, tendríamos 15 minutos más para preguntas. Bueno, vamos, en ese sentido yo sí quisiera hacer un comentario con relación a la parte de el interrogante que para todos sería tener SARS y estar embarazada, ¿generaría algún cambio si yo desembarazo a la paciente? Creo que ahorita Miguel lo estaba preguntando y traía colación, ¿cuándo tomo yo la decisión de desembarazar? ¿Si esto va a traer algún beneficio? Lo han preguntado varios de los participantes del panel. ¿Creen ustedes que esto podría darse? ¿Cómo podría yo vigilar al bebé durante el tiempo que esté embarazada la paciente con un SARS grave para dar la mejor sugerencia de desembarazar para quienes de alguna manera tenemos la paciente en terapia intensiva o en cuidado crítico? Es decir, tú me estás hablando de una paciente que tengas en cuidado crítico con un SARS, con un COVID, digámoslo así, que tenga un síndrome de dificultad respiratoria agudo grave, que esté relativamente estable. Y nunca estarán estables si están ya en terapia intensiva, ¿no? Exactamente, pero ¿qué tipo de ayudas podríamos tener desde el punto de vista fetal para llegar a definir si es necesario o no el nacimiento? Esa es la pregunta, Jorge. Sí, a ver, para ubicarlos un poco en contexto a quienes son de este amplio continente latinoamericano, una de las cosas que tuvimos la oportunidad de ver con la pasada pandemia H1N1 fue que fue muy difícil tomar la decisión con estas pacientes severamente complicadas de cuándo debimos haberlas desembarazado. No hubo un matrimonio entre el equipo de terapia intensiva y los equipos de apoyo desde el punto de vista obstétrico y materno-fetal sobre si la paciente debía ser desembarazada o no, ya sea porque la paciente tenía una condición obstétrica o una condición clínica materna que iba en una evolución tan mala que ya era el momento de desembarazarla porque el bebé tenía una condición de viabilidad fetal que podía facilitar que este bebé pudiera ser viable, o porque de alguna manera se pensó que el bebé venía estable y de repente fallece mamá, fallece bebé, que es una de las condiciones que con esta patología, puntualmente esta de la que estamos hablando, es impredecible en el escenario adulto no obstétrico. Y eso sí se los comento porque es lo que estamos viendo en la población adulta no obstétrica. Se nos están muriendo y no sabemos en qué momento se nos mueren, y a veces es de manera introspectiva. Bueno, en este escenario yo creo que el que estuvo manejando esta parte fue Quique. Yo creo que nos podría orientar un poquito al respecto. Creo que sería la monitorización electrónica fetal quizás lo que mejor nos ha dado respuesta hasta ahora, pero creo que Quique nos podrá dar un poquito más de luces al respecto. Quique, el audio, eso. Estamos entrando en un caso hipotético grave que se ha presentado muy poco en la literatura. Realmente, en los casos como el que dice Joche,
creo, me pareció revisar esta tarde que hay dos o tres casos máximos. Así decir, es. Severamente enfermas, con fetos viables. Por supuesto, si el feto no es viable, ahí no hay que preocuparse del feto, pero en fetos viables, y ahí yo creo que en este momento, dadas las condiciones, uno diría es manejo multidisciplinario, es decir, sentarse con el intensivista y decirle, a ver, ¿usted cree que hay un beneficio para la mamá de sacar ese feto? ¿Sí o no? Y yo como materno fetal o como especialista de neonatos diría, ¿cuáles serán los riesgos si saco ese bebé? ¿Sí o no? Y yo creo que son decisiones del día a día. Yo no te podría dar una recomendación. Yo sé que todos pensamos el caso hipotético de la madre que está severamente enferma, que si el bebé, que si la mamá. Yo creo que primero, siempre prima la vida de la madre, y segundo, pues por supuesto, si podemos salvar el feto y sin descompensar la madre, hay que hacerlo. Nosotros, por experiencia de otras enfermedades, de la sepsis, que creo Joche puede tener amplia o Virna, muchísima experiencia, nosotros en pacientes, hemos tenido pacientes con ventilación mecánica, severamente enfermas con sepsis, y las pacientes esperamos a que la mamá se recupere y seguimos el embarazo y hasta el final del embarazo. ¿Y qué hacemos? Monitorización electrónica continua, entendiendo que esa monitorización electrónica continua hay que, digamos, evaluarla, sabiendo que la paciente tiene relajantes musculares, tiene sedantes, etcétera, etcétera. Pero yo creo que uno pudiera extrapolar la paciente severamente con una neumonía de X o Y compromiso a esta enfermedad severa o esta neumonía con COVID. Yo creo que Joche o Irna tienen mucha más experiencia en esto, y ustedes en el día a día habitual, no estoy hablando del COVID, de una paciente con neumonía, que una paciente con enfermedad respiratoria severa, que está ventilada, que está intubada, ¿usted qué es lo que hacen en el día a día con sus otros grupos? Virna, ¿quieres responder esa pregunta? Yo creo que las miradas son varias, es decir, desde el punto de vista fetal, la preocupación es tener la certeza de si el bebé está bien o no. Y si vamos un poquito más allá y nos centramos en instituciones no de alta complejidad, sino de instituciones nivel 2, la limitación es contar con ese apoyo para poder vigilar el bebé, sería una de las preocupaciones, porque cuando uno está en la alta probablemente tiene la posibilidad de la vigilancia, pero en otras situaciones ni siquiera está en el escenario. Y desde el punto de vista de la mirada materna como tal, una podría ser mirarlo como una sepsis de origen no obstétrico, donde habitualmente el manejo es intentar llevar a la mamá o el feto en la medida en que ellos se vayan comunicando con uno y le vayan diciendo cómo están y cómo se están comportando. Sin embargo, el piso falso es la manera intempestiva como se deterioran y dramáticamente, y ese es el momento y el punto clave de poder haber anticipado o no la toma de decisión. Definitivamente la respuesta yo creo que no está escrita, pero pues a eso yo creo que nos vamos a ver enfrentados. Sí, quisiera agregar una cosa que me parece muy importante en este momento, y es que la medicina hoy en día, como dice Eduard Gratacós, tiene que tener cuatro componentes: predictiva, preventiva, tiene que ser personalizada y sobre todo participativa. Yo invitaría a que en casos difíciles no solamente haya una junta multidisciplinaria, sino que participe el familiar de la paciente. ¿Por qué? No tenemos todos los elementos de decisión en la mano. En este momento tenemos que decirle a la familia, mira, si sigue embarazada tenemos este riesgo, el bebé se puede deteriorar adentro, se puede vomitar, este es el monitoreo que tenemos y la seguridad que podemos tener. Pero igual, si una paciente está sobre las 27 y 28 semanas y tiene una carga por su embarazo en su hemodinamia y en su mecánica respiratoria, podría ser que desembarazarla mejorara esa mecánica en favor de la paciente. Entonces estamos en una situación bien difícil de costo, riesgo, beneficio. Lo digo, recientemente tuvimos una paciente con una lesión medular, tenía restringido su movimiento respiratorio y hizo un síndrome gripal, entró en falla respiratoria y tuvimos que entubarla a 22 semanas con un feto de 300 gramos y había luchado por ese hijo toda la vida. Entonces, en ese momento, paciente entubada, le sacábamos el tubo, se desaturaba, no volver a entubarla. 8 o 10 días entubada, no quieren para ningún lado o otro. Esta paciente hicimos una junta, otra junta, finalmente se llegó a la conclusión de que lo mejor era hacer una traqueostomía.
se le hizo una traqueostomía a la paciente duró 6 semanas más embarazada, no, mentiras, 8 semanas, 32 semanas y el bebé estaba en casa, pero era una circunstancia muy, muy difícil y lo que hicimos fue tomar todas las posibles outcomes, los posibles resultados, toda la capacidad operativa del equipo de neonatología, del equipo de cuidado crítico, del equipo de medicina materno-fetal y la participación de la familia en la toma de la decisión. Yo creo que es la manera como vamos a tener menos posibilidad de tener enfrentamientos de tipo ético y legal. Es específico lo que dice Miguel. La conclusión yo creo que es tener equipo multidisciplinario, tener multidisciplinariedad. Es decir, si conseguimos esto y conseguimos ese matrimonio del cual estás hablando, Joche, yo creo que vamos por buen camino. Ese es el punto yo creo que a conciliar. ¿Qué otra pregunta, Joche? Tenemos 6 minutos. Bien, la otra pregunta, y esta sí es para todo el panel, es, están proponiendo múltiples manejos para esta patología, todos con una evidencia bastante discutida, sin embargo, aparecen en las recomendaciones de todas las guías y sociedades científicas desde que inició este proceso. Consideraciones en la embarazada y recomendaciones teniendo en cuenta esta antesala que acabo de decir, que no está basado en recomendaciones basadas en grandes trials ni en estudios aleatorizados ni por el estilo, pero que estamos en un momento global y pandémico donde se ha permitido el inicio de estas terapias como tratamientos off-label para este tipo de pacientes. Consideraciones puntuales para embarazada para no entrar en el contexto general de la población que no es el consorte de esta reunión. Yo creo que lo primero que uno tendría que ver es analizar muy bien el tipo de paciente. Yo creo que cada vez está saliendo más información sobre la posibilidad de que esto tenga que ver mucho con un componente inflamatorio que esté totalmente exacerbado y que dentro de esa parte del componente inflamatorio puede llegar a requerir un tipo de manejo específico, ¿no? Sobre la respuesta de los macrófagos, etcétera, sobre la posibilidad de que esto se asemeje en algunas pacientes a la posibilidad de tener un SAF-like, por decirlo así, es decir, un similar a un anticuerpo antifosfolípido, y que en base a esto yo creo que la respuesta no va a ser única, la respuesta tiene que ser dependiendo específicamente de la paciente. Por donde se esté dirigiendo, conforme estén los niveles de ferritina, muchísimas otras cosas, uno puede ir escogiendo cuál es la mejor tipo de manejo. Creo que en algunas partes he leído en algunas partes también, que inicialmente nos decían que no utilizar corticosteroides, sin embargo, si la posibilidad es de que venga con un componente inflamatorio muy avanzado a la paciente, la posibilidad de los corticosteroides podría ser una opción válida, ¿no? Igual que este otro, que no me acuerdo el nombre, Tolicuzumab, no me acuerdo cuál es el que estaban mencionando también, que podría llegar a tener una utilidad bastante importante en esta parte inflamatoria. Pero yo creo que es separar muy bien el tipo de comportamiento que esté teniendo la paciente para llegar a darle manejo. ¿Alguna otra cosa? Yo creo que de los medicamentos que se están planteando, pues los obstetras tenemos algún experiencia en el manejo de alguno de ellos y son los corticoides a altas dosis, los pacientes con trombocitopenia, púrpura trombocitopénica, que tenemos que darles pulsos de metilprednisolona para levantar las plaquetas y usamos corticoides a altas dosis, las pacientes con trombofilia, con síndrome antifosfolípido que tenemos que manejar con hidroxicloroquina, las pacientes, bueno, ahí hay una cantidad de medicamentos que están dentro, pero yo quisiera llamar la atención hacia un punto. No tenemos, y de momento va a ser todavía demorado que tengamos resultados de estudios randomizados. Cuando ocurrió el ébola, se probó, mejor dicho, de todo lo que había escrito y por haber. No hay un solo estudio randomizado, autorizado, si ustedes lo tienen, por favor me lo envían, de una medicación que haya probado en esa epidemia que sirve, con estudio, con grupo placebo controlado. Y en este momento estamos igual y todo se hace por uso compasivo, con pequeños grupos, y el riesgo de selección de las pacientes es... Entonces, muy probablemente tengamos que nosotros vincularnos a alguno de estos trabajos randomizados. No va a ser nada sencillo pues explicarle a una paciente que aunque hay algunos indicios que una medicación funciona, va a ir al grupo control. No va a ser sencillo, pero va a ser la única forma en que tengamos una respuesta coherente y clara si realmente estas estrategias terapéuticas funcionan o no. Porque resulta que no son inocuas. Ya lo mencionaban, Virna en su presentación, pueden alargar el QT, pueden producir una arritmia y una muerte fatal, y no sabemos si el remedio resulte peor que la enfermedad.
Entonces, esto es bien peligroso y necesitamos tener esos resultados de los estudios randomizados con doble ciego, con placebo, para poder tomar una conducta que sea lo más ética y médica y científica posible. De acuerdo. Yo pienso que no tenemos que caer, o sea, un poco rescatando lo que se ha dicho aquí, somos científicos, hemos seguido un método durante muchas décadas que tenemos que seguir siendo fieles a él mismo. Yo critico incluso aquellas guías que han utilizado esto de manera indiscriminada. Fíjense el mensaje que se dio en los Estados Unidos, que tuvo como respuesta a personas tomando el medicamento de manera profiláctica. Entonces yo, aprovechando que aquí hay muchas personas escuchándonos, pienso que sería bueno que seamos responsables. Primero dar un primer mensaje, no hay, existe un tratamiento. Las guías que lo han recomendado, incluso si hay que hacer alguna crítica, lo han dicho en el escenario de la paciente que se está complicando de manera grave. Y entonces allí tú estás muy desesperado, bueno, entonces vale la pena utilizarlo. Pero no es en una paciente COVID positivo empezar a dar cloroquina, empezar a dar lopinavir, ritonavir. Esas tres medicaciones que he mencionado son seguras, pero tenemos que seguir fieles a lo que nos funciona y es hacer estudios randomizados controlados. Cuando tengamos una evidencia, no anecdótica, sino que funciona, sino que sugiera de verdad que funciona, pues empezar a recomendarlo y hablarlo en estos escenarios tan masivos. Para finalizar, Andrés, ya para darte paso para que el cierre, quiero decirles a todos aquellos que preguntaron cosas sobre cuidado crítico que en el statement que va a salir próximamente publicado están todos y cada uno de los aspectos que ustedes han preguntado, que han hecho consideraciones. Una de las razones por las cuales también estoy aquí es porque soy el representante de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo para el desarrollo y la sección de cuidado crítico obstétrico, y estamos respaldando completamente lo que este statement está presentando para la comunidad científica, no solo en Colombia, sino a nivel todo latinoamericano. Entonces, sientan la tranquilidad que van a encontrar muchos de los interrogantes que ustedes tuvieron acá con una respuesta que les dará alguna orientación para la toma de decisiones en este difícil escenario. Gracias, Andrés, y gracias a todos por este espacio y por permitirme ser parte de él. Gracias a todos. Gracias, Joche. Gracias, Quique. Gracias, Yesid. Gracias, Miguel. Gracias, Jaime Luis. Y muchísimas gracias, Birna, y a todos los participantes. Creo que las preguntas son muchísimas. Como les decía Joche, estamos próximos, si no es este fin de semana, muy pronto lo tendremos el statement. Y esto es una cosa en donde la información se está generando en tiempo real y como tal, entonces, esto irá evolucionando. Dentro de ese proyecto de evolución, muy probablemente lo que vayamos a tratar de ver es la posibilidad de hacer, no sé si sea posible, pero lo preguntaremos, de hacer un nuevo formato en el cual pudiéramos nosotros llegar a hacer simplemente un update y dentro del update ya dejar la mayor parte del tiempo para las preguntas y que ojalá pudiéramos hacerlas en vivo. Les agradecemos a todos su presencia, la acogida que ha tenido este streaming. Antes de cumplir la fecha de inicio ya teníamos los 500 personas dentro del escenario. Y bueno, ha sido muy bien acogido. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, Federación Colombiana de Ginecología Obstetricia. Muchas gracias, doctor Armando Solano, presidente de la Federación. Muchas gracias, Junta Directiva, por todo el apoyo que nos han dado, al enlace de Junta Directiva con el Comité, al doctor Carlos Ramírez, a todas las personas que trabajaron desde el norte de Colombia hasta el sur de Colombia en la generación del statement. A ustedes, miembros de este comité de medicina materno y perinatal y a las personas que nos han colaborado y sobre todo a todos los ginecólogos y obstetras colombianos que nos han dado el apoyo y que el apoyo se ve en todo lo que estamos viendo de preguntas porque están interesadísimos en tener esta información. Repetimos, no somos expertos como ninguna persona en Colombia creo que pueda decir que es experto en manejo de COVID-19 en embarazo porque no los tenemos. Pero lo que sí podemos decirles es que hemos tratado de ser muy serios en recopilar la información y en poder darles la mejor información. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.